Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan, denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela, juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Pillar Destroying Blade. Tengo equipo infinito, capítulo 61, autor. Rey Kwan y Hian. Al escuchar lo que dijo Canale, Makoto y los demás de repente entendieron por qué estaba tan avergonzada. Flower Street, Women's Branch Hospital, este no es un buen lugar para ninguna chica, sería. A menos que vivan allí, de lo contrario, es casi imposible para las chicas comunes ir a ese tipo de lugar. Aunque se diga, también es una posición que hace imaginar a la gente. Sabiendo que el destino de esta vez es en realidad este tipo de lugar, Die rápidamente giró la cabeza y entrecerró los ojos ligeramente, mirando a Lin Yu con codicia. Wahie, ¿realmente encontraste algo fantasmal dentro? ¿Oh, realmente quieres experimentar el estilo de Wagie? Ya hice una cita conmigo y con mi hermana, así como con Zen y Lucy Mili, los cuatro todavía no están satisfechos y todavía quieren ir a Wajie. Butterfly captó el punto clave e inmediatamente hizo que las tres personas restantes recuperaran el sentido. Es decir, el hombre sincero que siempre ha sido obediente y confiado en Lin Yu en tiempos normales todavía defiende a Lin Yue en este momento. Xiao Ren, no debe ser lo que piensas. El hermano Lin Yu no es el tipo de persona que hace ese tipo de cosas, es solo que la voz se vuelve cada vez más pequeña, obviamente, debido a algunas cosas, me siento un poco avergonzado. ¿Qué estás pensando? Al ver que Die, Die Ren parecía estar hablando cada vez más vigorosamente, al igual que un famoso detective dedujo la verdad del asunto, Lin Yu dio un paso adelante enojado y golpeó suavemente la cabecita de Die, Die Ren. Si yo fuera ese tipo de persona, ¿crees que ustedes cuatro pueden sobrevivir ahora? Habiendo dicho eso, las caras de varias personas inmediatamente se pusieron rojas. Es cierto, si Lin Yu fuera un fantasma hambriento, todos habrían sido eliminados hace mucho tiempo. ¿Qué tipo de espadachín quieres ser todavía? Ir a casa obedientemente y tener un bebé. Y tú, Die Die todavía quería decir algo, pero cuando las palabras llegaron a su boca, se sintió irrazonable y sus mejillas se hincharon como un pequeño hámster. Cada vez que pelea con Lin Yu, nunca gana. Ya sea peleando o discutiendo, es lo mismo. De todos modos, no me importa. Si realmente no te importa, no es imposible actuar conmigo. Lin Yu parpadeó hacia Butterfly con una mirada inocente en su rostro. Es solo que Die Die no podía soportar pensar en algunos rumores sobre Waji y las cosas dentro, su rostro se puso rojo y gritó. ¿Quién, quién quiere actuar contigo? Yo, yo no iré, al ver la timidez de Butterfly Ren y los demás, Lin Yu sonrió. Está bien, comamos rápido, saldremos después de comer. La distancia entre el distrito de Taito y el distrito de Asakusa no es muy grande, si no, tomará alrededor de una hora, pero si toma el tranvía, será mucho más rápido. Después del desayuno, el grupo partió en el tranvía hacia el distrito de Taito. Este tipo de equipo antiguo existía en la vida anterior de Lin Yu, excepto en algunas ciudades. Esta era la primera vez que lo montaba, por lo que era bastante novedoso. Era casi mediodía y un grupo de personas se bajó del tranvía y llegó al distrito de Taito. Comparado con el área de Asakusa, obviamente no es tan próspero. Aunque hay muchos peatones en la calle, su ropa es obviamente diferente a la de Asakusa, y no hay muchas tiendas y otros edificios a ambos lados de la calle 233 circundante. Se puede ver que incluso Tokio todavía tiene muchos lugares pobres. La brecha entre distritos y distritos es muy grande. ¿Es este el distrito de Taito? Se ve bastante diferente de Asakusa. El grupo de personas que acababa de bajarse del tranvía miró hacia la calle frente a ellos, y era obvio que todavía había alguna brecha con lo que pensaban. Después de todo, cuando se trata de Wajie, existe como una cueva de venta de oro, al igual que el casino, y debería ser un lugar extraordinariamente lujoso en la imaginación de Zenmu y otros. Pero mirándolo ahora, el entorno circundante no debería ser mucho mejor, incluso en Wajie. Al ver que todos estaban un poco decepcionados, Lin Yu se encogió de hombros. ¿De verdad crees que estás aquí para viajar? No olvides nuestra misión. Cuando Lin Yu dijo esto, varias personas se sintieron un poco avergonzadas, pero realmente no se han recuperado de su vida tranquila anterior. Ejem, vayamos a Yoshiwara Flower Street, no queremos comenzar una investigación, encontremos un hotel allí primero. Kanae dijo solemnemente para encubrir la vergüenza de ella y de los demás. Calle de las Flores, no sé si habrá comida deliciosa en Flower Street, pero nunca he estado en Flower Street. Capítulo 111. La chica que cerró su mundo interior. Después de preguntar cómo llegar a la Calle de las Flores de Jiyuan, Lin Yu abrió el camino con ojos envidiosos y desconcertados, conduciendo a cuatro chicas tímidas hacia la Calle de las Flores. En comparación con la Calle de las Flores durante el día y la noche, son simplemente dos extremos. Porque la mayoría de los hospitales de la rama femenina solo están abiertos por la noche, y la mayoría de ellos están cerrados durante el día para la limpieza. Después de todo, las personas no son fantasmas, entonces, ¿cómo podrían estar abiertas las 24 horas sin descanso? Entonces, cuando llegaron Lin Yu y otros, las cuevas de venta de oro en ambos lados de la calle de Flores Osiara estaban cerradas, lo que le dio a la gente una sensación de abandono. Pero en la calle, hay bastantes peatones, así como vendedores ambulantes y similares. El día les pertenece, y la noche pertenece a estas cuevas vendedoras de oro. ¿Es esta la calle de las flores? No se siente diferente. Con una cara sonrojada, miró cuidadosamente el entorno circundante, y soportó la apariencia de alguien que había venido aquí y fingió estar tranquila mientras hablaba. Sí, pensé que habría mucha comida deliciosa. Ganluji Mitsuri también tenía una expresión de arrepentimiento en su rostro e hizo eco. Ya que estás tan decepcionado, ¿por qué no salimos a dar un paseo por la noche? Lin Yud dijo con una sonrisa, Butterfly fingió no escuchar y tomó la mano de su hermana. Hermana, ¿por qué hace un poco de calor? Vamos a buscar un hotel y quedarnos aquí. Después de buscar durante mucho tiempo en Wagie, finalmente encontré un hotel en comparación con las sucursales de mujeres en todas partes los hoteles son realmente raros en agie así que encontré este bajo los ojos ambiguos del jefe lin yu abrió la habitación e iban a descansar un rato como quieres encontrar fantasmas naturalmente tienes que esperar hasta la noche lin yu no tiene prisa de todos modos justo ahora los guardias de exploración se han reorganizado Mientras esperara hasta la noche, la princesa caída podría detectarla muy fácilmente después de que apareciera. Todos almorzaron en el hotel y descansaron durante mucho tiempo. Al final, Ganlu Mitsuri no pudo soportar su temperamento y quiso comenzar su viaje de búsqueda del tesoro. En sus palabras, finalmente vino a este tipo de lugar, y probablemente no volverá en el futuro, debe ver si hay comida deliciosa. De lo contrario, es realmente un arrepentimiento de por vida. Todavía era temprano y no había nada que hacer, así que todos la siguieron y salieron juntos. Salga más tarde, recuerde vigilar sus billeteras, no llores si se lo roban. Antes de salir, Lin Yu les recordó que, aunque son muy fuertes como espadachines, el escurridizo ladrón frente a ellos, Gan y otros, todavía no están muy alerta. En un lugar como Wagie, donde hay todo tipo de personas, naturalmente no faltan ladrones. Después de salir, Lin Yu observó tranquilamente a varias personas paseando alegremente por la calle. Aunque este lugar es mucho más desolado que el área de Asakusa, la naturaleza de las compras de las mujeres todavía las emociona. Hermano Lin Yu, ¿crees que este vestido se ve bien? Lin Junio, ven y prueba esto, sabe muy bien, algunas personas paseaban y, de vez en cuando, se acercaban al lado de Lin Yu y charlaban como si ofrecieran tesoros, lo que realmente hizo que muchas personas miraran con envidia. Un ganador en la vida es siempre tan envidiable. Caminando, Ganluji Mitsuri de repente señaló la calle y dijo con curiosidad. ¿Por qué hay tanta gente reunida al frente? ¿Hay algo delicioso? Vamos a echar un vistazo. Cuando un grupo de personas pasó frente a ellos, de repente descubrieron que donde vendían comida, claramente vendían personas. Entre la multitud, había dos personas, un hombre y una mujer vestidos con harapos, que parecían una pareja, sentados en el suelo, y frente a ellos estaba una niña de rostro inexpresivo y ojos apagados cuya edad no se podía discernir. En el suelo, frente a los dos, había un trapo que decía que venderían a su hija. Había bastante gente alrededor, reunida, señalando y señalando. Ah, porque estos padres son así. Van a vender a su propia hija. Zenmo, que nunca ha experimentado tal cosa, inconscientemente agarra la mano de Lin Yu cuando ve tal situación y habla con incredulidad. Para protegerla a ella y a Lin Yu, sus padres incluso hicieron todo lo posible para detener a los fantasmas. Comparado con el comportamiento de estas dos personas, es un mundo de diferencia. De verdad, es demasiado. Ganluhimiri también es un poco difícil de entender, aunque ha sido discriminada por muchas personas debido a su color de cabello y apetito, ella sigue siendo la niña de los ojos de sus padres en casa. Incluso si comían demasiado y añadían mucha carga, sus padres nunca decían nada. Este niño es realmente lamentable. Las hermanas Kanae también mostraron simpatía. Las mujeres siempre son emocionales, y ver esta escena se sintió un poco incómodo. Lin Yu, por otro lado, miró a la chica frente a él con ojos pensativos. Este tipo de situación hizo que Lin Yu pensara en una persona, es decir, Li Canau y hijastro de Butterfly Ninja, hermana de Kanao y en el libro original. Es solo que no hay una mención específica en el libro original, donde las dos hermanas fueron rescatadas y adoptaron a Chanau. Entonces, por un tiempo, Lin Yu no pudo confirmar si la chica frente a él era real o no. La razón principal es que esta chica parece no sentir nada en el mundo y parece haber cerrado su corazón, lo cual es muy similar a la descripción en el libro original. Lin Yu no pudo evitar adivinar en esta dirección. Juniorin, ¿por qué no ayudamos a este niño? Sería lamentable que nos separáramos de sus padres. Chanau, que es gentil y amable por naturaleza, no pudo soportar ver esta escena y le susurró a Lin Yu. Lin Yu asintió y palmeó la mano de Kanai. No te preocupes, primero echaré un vistazo. En términos de ayuda, es muy simple para Lin Yu y otros, en cualquier caso, los activos de varias personas se suman para ser muy ricos. Es solo que Lin Yu todavía quiere confirmar si esta chica es la chana y en su memoria. Tal vez fue porque la chica frente a ella estaba estupefacta, como una tonta, pero la multitud que la rodeaba en su mayoría observaba la emoción, y no mucha gente se acercó a preguntar el precio. Lin Yu salió de la multitud y se acercó a la pareja. Al ver a Lin Yu, Chan y otros detrás de él, los ojos de la pareja de rostro delgado se iluminaron de repente. En comparación con las personas que lo rodean, el temperamento y la ropa de Lin Yu son obviamente mucho más altos y obviamente es un hombre rico. Capítulo 112: Rescatar a la niña San Wu maltratada. Este caballero está interesado en mi hija. Echemos un vistazo. Aunque ahora es joven, definitivamente será una belleza cuando crezca, y definitivamente no te dejará sufrir. Y lo prometo, nunca he sido tocado por un hombre, es un... El hombre de la pareja se lo presentó a Lin Yu con entusiasmo, como si no fuera su hija sino un cargamento inanimado. Frente a las palabras del hombre, Lin Yu frunció el ceño. Callarse la boca. Sonó una voz profunda, como Lin Yu, que había matado a innumerables fantasmas. Incluso si es solo una oración corta, el más mínimo poder mezclado no es algo que el hombre ruidoso frente a él pueda soportar. Frente a la actitud de Lin Yu, el rostro del hombre se congeló y luego se puso un poco hosco, pero lo reprimió rápidamente, sonriendo halagadoramente, lo que hizo que la gente se sintiera disgustada. Pillar destroying glade. Tengo equipo infinito, capítulo 62. Autor. Rey Quan. Jian Lin Yu se acercó a la chica inexpresiva. La chica era pequeña y debería estar en su adolescencia, pero apenas se notaba debido a su delgadez. Un niño tan delgado, no es de extrañar que no mucha gente haga una oferta para preguntar. Incluso si compra su casa para ser nuera, probablemente tendrá que cuidarla por otros dos años, no sé si se enfermará y morirá por alguna razón. Lin Yu se agachó y sonrió amablemente a la niña, pero la niña seguía sin expresión, incluso sus ojos seguían siendo los mismos. Extendiendo la mano, Lin Yu tomó su pequeña mano. Las manitas son muy delgadas y un poco sucias, y algunas cicatrices se pueden ver vagamente. Levantando sus desgastadas mangas hacia su brazo, una serie de impactantes moretones aparecieron en su brazo. Al ver esta escena, el hombre detrás de él rápidamente se adelantó para explicar. Es solo un trauma en la piel, ella misma lo tocó, estará bien en dos días, no quedarán cicatrices y no lo afectará. La apariencia ansiosa de la otra parte es extremadamente desagradable a los ojos de Lin Yu. No me preocupo en absoluto por el cuerpo de mi hija, solo me preocupa si esto afectará el precio de venta. Lin Yu no habló, pero en silencio se bajó la manga del brazo. A veces el corazón humano es realmente más malvado que los espíritus malignos. Al menos los espíritus malignos canibalizan a los seres humanos, es el instinto de supervivencia, pero ¿qué hay de hacer el mal? ¿Cuánto cuesta? Lin Yu preguntó con calma: incluso si esta chica no es Chanel, Lin Yu está lista para comprar, aju. Dado que encontrarse es el destino, no será tacaño con su amabilidad ante este tipo de cosas. Después de todo, también es una vida, incluso si es el mejor resultado en un lugar como Huajie, será vendido a un hospital de mujeres y vivirá una vida miserable. Al escuchar las palabras de Lin Yu, una mirada de alegría y codicia brilló en los ojos de la pareja. Los dos se miraron, y luego el hombre sonrió obsequiosamente. —Señor, mi hija se ve tan hervida, creo que dos mil yuanes es un precio muy razonable. Dos mil yuanes. Este tipo está loco por el dinero. ¿Es cierto que su hija es una oirán y el precio puede justificarse? Dos mil yuanes no pueden acostarse con un oirán, un tipo ignorante, al escuchar el precio del hombre, muchas personas en la multitud circundante exclamaron. Si fue el neón en la vida anterior, dos mil yenes realmente no son nada, pero en esta era donde la gente común solo tiene unos pocos cientos de dólares al mes. 2000 yenes para comprar a una chica tan idiota que está cubierta de heridas y no sabe si podrá mantenerla cuando la recupera es simplemente un precio altísimo. ¿Qué saben ustedes? Cállense. El hombre estaba un poco molesto por lo que decían los espectadores, se levantó y bebió mucho, luego cambió rápidamente su rostro y se acercó a Lin Yu, hablando halagador. Señor, si cree que es caro, ¿qué tal si lo hago más barato? 1800, ¿qué cree? Xiao Ren toma el dinero. Lin Yu tomó la mano de la niña, se puso de pie y no volvió a mirar al hombre, sino que le susurró a Dienin detrás de él. Al escuchar las palabras de Lin Yu, la cara del hombre no estaba muy feliz, pero estaba llena de remordimiento. Si hubiera sabido que Lin Yu estaría de acuerdo tan fácilmente, habría cobrado un precio más alto. Butterfly miró con pena. La chica al lado de Lin Yu sacó el dinero y lo arrojó al suelo con una cara fría. Obviamente, estaba muy indignada por lo que hicieron. Esa es mi hija, haría tal cosa por dinero, una cara tan fea es realmente inaudita. Cuando el dinero cayó al suelo, la multitud que los rodeaba se inquietó en un instante y no sabían quién fue el primero en hacer el movimiento. La multitud corrió hacia el dinero en el suelo en un enjambre. Al ver esto, el hombre gritó con ansiedad y limpió a toda prisa. Es solo que cuando la escena era un poco caótica, nadie notó que un destello de luz fría brilló en el aire a una velocidad extremadamente rápida. Esta luz fría, como una ráfaga de viento, no atrajo la atención de nadie. Es solo que la niña, sostenida por Lin Yu y Chana Aui, miró levemente, como si hubieran notado algo. Y justo cuando Lin Yu se llevó a la niña, Die Die Ren y otros se alejaron gradualmente. Se escucharon gritos de pánico de la multitud detrás de ellos, y la pareja que acababa de vender a su hija comenzó a encenderse espontáneamente sin ninguna razón en este momento. Las furiosas llamas ardían en sus cuerpos, pero esta llama era muy extraña, solo actuaba en sus cuerpos, e incluso la ropa de sus cuerpos estaba intacta. La gente vio esta escena con horror, al final, los dos se convirtieron en dos Coca-Colas negras en medio de los dolorosos lamentos, y cayeron al suelo sin hacer ruido. De hecho, el hecho de que Lin Yu lo haga no se ajusta a la ley de acción. Pero, como un hombre fuerte con poder, si no puede adaptarse a su estado de ánimo y desahogar sus emociones, ¿de qué sirve este poder? Además, lo que hizo la pareja hizo que Lin Yu no sintiera que había hecho algo mal. En cuanto a los 2.000 yenes, se considera el dinero de su vida, Lin Yu cree que es muy razonable. De vuelta en el hotel, esta pobre chica se convirtió inmediatamente en la favorita de Kanae y los demás. Ayúdala a bañarse, vángese para ella, compre ropa para su ropa, compre comida para ella. Después de mucho trabajo, una chica limpia con ojos brillantes y dientes blancos apareció frente al niño con vapor en su cuerpo. Este niño realmente ha sufrido mucho, Kanare, quien estaba a cargo del baño, tenía una mirada de simpatía en sus ojos, vio muchas cicatrices en el cuerpo de la niña. Es realmente repugnante. No debería haber dejado ir a sus padres y darles dos mil yenes. Solo pensar en eso me enoja. Capítulo 113. A partir de hoy, te llamarás Liu Aluo Chanau, dijo Butterfly de una manera bastante molesta. Obviamente estaba realmente molesta por lo que hizo la pareja. Este tipo de personas obtendrán la retribución que merecen, así que no te preocupes demasiado por eso. Kanae miró a Lin Yu y dijo en voz baja. Inmediatamente, empujó suavemente a la chica que sostenía hacia Butterfly, Ninja. Xiao Ren, lleva a esta niña a comer algo primero. Ella también debe tener hambre. Bueno, entonces iré primero. Butterfly no pudo evitar darse la vuelta y marcharse con la chica. En la habitación solo quedan dos personas, Chanah y Lin Yu. Señor Lin, esa pareja, usted, bueno, creo que ahora han pagado por sus acciones. Lin Yu no quiso ocultar nada, lo dijo directamente. Cuando Anahui escuchó las palabras de Lin Yu, respiró aliviada, con una sonrisa en su rostro. Bueno, entonces me siento mucho mejor. Lin Yu levantó las cejas con sorpresa, pero estaba un poco sorprendido por la reacción de Kanae. Originalmente, pensó que si Kanae supiera lo que hizo, sentiría simpatía por la pareja. Pensé, ¿crees que voy a simpatizar con esa pareja? Kanae parpadeó astutamente y dijo lo que Lin Yu estaba pensando. Bueno, creo que sí, la mayoría de los fantasmas se convierten en humanos debido a la impotencia y no hay forma de hacerlo. Entonces, en el pasado, tenía algo de simpatía y quería dejar que se deshicieran de esta identidad involuntaria. Pero, el dolor que sufrió este niño es realmente impactante. Si el fantasma sigue siendo involuntario, entonces la pareja ha cometido un crimen atroz. Entonces, señor Lim, no se preocupe, no tengo ninguna simpatía por ese tipo de escoria. Por el contrario, estoy muy de acuerdo con el enfoque de Lin Junio. Si Xiao Ren y los demás lo saben, definitivamente se sentirán felices. Kanae explicó con una sonrisa, sus ojos llenos de ternura. La razón por la que Lin Junio dijo eso fue obviamente porque se preocupaba por sus emociones, este tipo de comportamiento inconscientemente gentil realmente benefició inmensamente a Anali. Realmente, parece que estoy pensando demasiado, pero puedes entender, eso es naturalmente lo mejor. No es mucho en lo que pensar. Estoy muy feliz de que el señor Lin pueda tener tanta compasión. Diciendo eso, Kanawi se inclinó hacia adelante con la cara ligeramente roja, aprovechó la falta de preparación de Lin Yu y estampó ligeramente la cara de Lin Yu. Toma esto como una recompensa por Lin Junio, y ve a buscar a Xiao Ren y los demás primero. Era la primera vez que Kanae hacía un movimiento tan audaz, explicó nerviosamente justo después de que se separaron, y se escapó inusualmente después de encontrar una excusa. Sintiendo la humedad y el calor que parecían permanecer en su rostro, Lin Yu sonrió. Confidente, tal vez esta es la experiencia de la que estaba hablando. Cuando el cielo se oscureció gradualmente, la chica que fue traída de regreso en la tarde ya había sido elevada al cielo bajo el cuidado y amor de Butterfly y y otros. Llevaba ropa hermosa y su rostro estaba limpio después del lavado. Aunque era un poco delgada, no perdió su base delicada en absoluto y se veía tan linda y conmovedora como una muñeca. Lin Junio, esta niña no parece tener un nombre. ¿Por qué no vienes y eliges uno para ella? dijo Kanae con entusiasmo, mirando a la niña con una ternura como el amor de una madre en sus ojos. Después de llevarse bien durante una tarde, también sabían mucho sobre esta chica. Fue por este entendimiento que Lin Yu estaba un poco seguro de que esta chica era Chanda y en el libro original. Al darle algo de comer por la tarde, mientras no se le permita comer, aunque su estómago ya esté gruñendo de hambre, no podrá hacer nada en absoluto. No era restricción ni miedo, según las observaciones de Kanae y los demás, sino que el niño simplemente no podía juzgar ni tomar decisiones por sí mismo. Este descubrimiento no solo permitió a Lin Yu confirmar que él era Chanao a través de su rostro y una serie de comportamientos, sino que también hizo que Chanao y otros se sintieran angustiados. ¿Qué pasó para que un niño tan guapo se volviera así? Si no fuera por la parada de Kanae, y Shinobu tomaría de Ganluji Mitsuri y saldría con un cuchillo para ajustar cuentas con sus padres. Nombre? Lin-Yu sonrió, se arrodilló y miró a Chanau, que lo miraba aturdido, extendió la mano y le tocó suavemente la cabeza. Cero. ¿Puedo llamarte a Nau de ahora en adelante? Las flores de castaño son fragantes. Al escuchar este nombre, la chica que nunca ha tenido fluctuaciones de expresión en sus ojos parece estar enfocándose en Lin Yu frente a ella en este momento. Después de un rato, la chica que no había respondido todo este tiempo, asintió levemente bajo la mirada de todos, y pareció gustarle mucho el nombre. ¿Cómo lo hizo, señor Lin? No importa lo que hagamos por la tarde, ella no responde a esta niña. Kanae dijo sorprendida, como si fuera bastante difícil de entender. Tal vez sea el destino. Lin Yu miró a Chanau frente a él con lástima, no sintió nada cuando estaba viendo anime, pero cuando la realidad apareció frente a sus ojos. Tal experiencia es realmente comprensiva. HMM, Li Kanari, este apellido es muy agradable y gentil, pero ¿por qué el nombre es similar al de la hermana Kanare? Solo hay una diferencia, Zenmo cantó el nombre inconscientemente. Porque fue Kanae quien propuso ayudar a este niño en ese momento, así que se me ocurrió este nombre por mi cuenta, incluso si es, es el primer hijo con mi hermana. Butterfly se hizo a un lado y tomó la mano de Kanae, y dijo con una cara vigilante, como si ya hubiera visto a través de tus pensamientos. La comisura de la boca del Yu se contrajo. Cuando leí el libro original antes, ¿por qué no descubrí que a esta niña le gustan tanto los suplementos cerebrales? O, oh, después de experimentar la muerte de Kanae, refrenó por completo su naturaleza. Ren, ¿de qué estás hablando? Al escuchar las palabras de su hermana, la cara de Kanae se sonrojó e incluso sus lóbulos cristalinos se tiñeron de rubor. Bajó la cabeza y no se atrevió a mirar a Lin Yew en absoluto. Pero en mi corazón no pude evitar sentir un poco de alegría. Pillar Destroying Blade. Tengo equipo infinito capítulo 63 autor. Rey Kwan Dijan resulta que Lin Junio le dio a Chanao ese nombre, y tiene ese significado, yo también debería, los sentimientos se extendieron en su corazón, Kanae sintió que su rostro se calentaba más y más, y muchas cosas en las que no se atrevía a pensar antes no podían dejar de pasar por su mente. Capítulo 114 Lleva a tu chica al burdel. Incluso los latidos del corazón se aceleraban y latían locamente en este momento. Kanae finalmente no pudo soportar esta timidez cuando ganluji Mitsuri preguntó con curiosidad por qué los latidos de su corazón eran tan fuertes. Una vez más, se cubrió la cara y salió corriendo avergonzado. Mirando a las personas que se miraban entre sí, Lin Yu se encogió de hombros con impotencia y le dio un pulgar hacia arriba a la mariposa. Se puede decir que es un némesis natural de Kana y puede controlarlo hasta la muerte con una oración. Después de la cena, Lin yu hizo arreglos para que Zen y Butterfly y Novi se quedarán en el hotel para cuidar de Kanau e iba a comenzar un negocio con Kanai Ganlu, y Mili. Si trajiste a los cuatro contigo antes, por supuesto que no habría problema. Es que ahora que hay más chanel, es naturalmente imposible. Aunque Chana se porta muy bien, Waji no es pacífica, por lo que dejar a alguien que la cuide es obviamente 237 es lo mejor. Además, el papel de Buterfly Ninja y Makoto en la batalla contra la cuerda superior es todavía un poco peor, y necesita ser moderado por un tiempo. No hay problema si no vas. Hermano Lin Yu, realmente no necesitamos irnos. Antes de irse, Zenzu preguntó en voz baja, aunque Butterfly ya no dijo nada, pero las palabras no reconciliadas estaban claramente escritas en su rostro. Está bien, está bien, de acuerdo con mi observación de los alrededores esta vez, la fuerza del devanado no será tan fuerte. Y en este tipo de área del centro, no me atrevo a ser demasiado presuntuoso, así que no te preocupes por nada. Puedo entender tu deseo de ayudar, pero es algo inseguro para Kana y estar sola en la habitación, ¿verdad? Lin Yu le dijo suavemente a Zenzu que incluso si Shangxian resolviera la caída de ti, todavía necesitaría cinco más. En el futuro habrá más oportunidades para pelear con ella. HMPH, lo tengo, lo tengo, vete rápido, cuidaremos bien de Chanao y ajustaremos cuentas contigo cuando regreses. Butterfly agitó su pequeño puño como si amenazara, pero habiendo dicho eso, el sabor de la preocupación es evidente. No te preocupes, definitivamente traeré a tu hermana y a Mitsuri Sana y si salvas. Aprovechando la oportunidad para pellizcar el pequeño rostro de Buterfly Shinobu, condujo a Kanae Ganroji Mitsuri fuera del hotel en medio de su expresión de enojo. Shiao Ren, este niño, incluso a esta edad, sigue siendo tan duplicidad». Kanao dijo impotente, como si estuviera indefensa con el carácter de su hermana. «Creo que es muy bueno. Cada vez que veo la mirada enojada de Shinobu, pienso que es lindo». Las mejillas de Ganroji Mitsuri estaban abultadas, como un pequeño hámster. La calle de las flores por la noche es mucho más animada, hay muchos lugares que venden bocadillos, lo que hace muy feliz a Galusimili. Desde que salió, la boca no ha parado. No sé cuándo crecerá este niño, ay, Kanae parece una madre anciana que está preocupada por sus hijos. Al ver esto, Lin Yu sostiene suavemente su mano y le sonríe al oído. ¿No es bueno verse así? A mí también me gusta. Al sentir el cálido aliento que salía de sus oídos, el cuerpo de Kanae se congeló levemente y la vergüenza de la tarde volvió a brotar en su corazón. Lin, señor Lin, hay mucha gente mirando. Al ver que Chanaui era casi demasiado tímida para caminar, Lin Yu no pudo evitar sonreír y luego la dejó ir. Lin Junio, ¿cuál es nuestro objetivo esta noche? ¿Vamos a pasar el rato toda la noche? Mientras comía bocadillos, Miripo del templo Gan lo hizo algunas preguntas más tarde. Por supuesto que no, recuerda lo que te dije cuando salimos, ese es nuestro objetivo esta noche. Lin Yu dijo, señalando el frente de la calle no muy lejos, había una corriente turbulenta de personas, y había una gran placa colgada, con un edificio con los tres caracteres Jinjiya escritos en él, con una leve sonrisa en su cara. Por supuesto que lo recuerdo, pero ¿tiene esto algo que ver con nuestras acciones esta noche? Kanae dijo con algunas dudas sobre esto. Al salir, Lin Yu se encargó especialmente de que las dos se cambiaran de ropa y les dijo que pretendieran ser sus sirvientas después de que se lo recordó más tarde y que no mostraran ningún truco. En palabras de Lin Yu, los dos naturalmente confían incondicionalmente, pero obviamente es imposible decir que no tienen curiosidad. Porque el objetivo con el que vamos a tratar hoy no es una persona común. No es una persona ordinaria. Kanae y Ganluji Mili se miraron consternados, desconcertados, pero Lin Yu no tenía la intención de seguir explicando. En cambio, fue en dirección a la casa Kyogoku y se los llevó a los dos rápidamente. Ya en Asakusa, Lin Yu había hecho suficientes planes para este día, incluido el dinero. Debe ser un inconveniente atacar directamente a la chica caída, después de todo, el flujo de personas en Waji sigue siendo bastante grande. Hablando de eso, por supuesto, no hay nada mejor que derribar al irán titular, Luoji, y luego esperar hasta la oscuridad de la noche antes de hacerlo. En cuanto a la miseria, no te preocupes por eso. Después de todo, Wajie también es una importante área comercial que impulsa el PIB de todo Tokio. Si Wuyou se atreviera a enviar otros hilos superiores a Naruto. Se estima que las secuelas de la batalla son suficientes para destruir todo el distrito de Taito. En la capital de un país, causar tal cantidad de bajas es como cagar y mear en la cabeza. Si lo piensas con un poco de cerebro, sabrás cuál será el final. Entonces, Lin-Yu solo necesita lidiar con Luo-ji con tranquilidad. Si gibutsu Yu se atreve a matar al pez y romper la red, en el peor de los casos, puede sacarlos a los dos de aquí. La fuerza de los tres ahora está en el nivel del pilar, por lo que no es un problema querer irse. Cuando el grupo estaba a punto de acercarse a la casa Kyogoku, Lin Yu tosió y Kanai sacó el Néctar 5-1 del templo Mitsuri, que todavía estaba un poco aturdido. Con cuchillos largos en la espalda, reprimieron sus expresiones y siguieron a Lin Yu con una mirada indiferente, como dos sirvientas. Lin Yu caminó al frente, después de cambiarse el uniforme del equipo de matanza de fantasmas y ponerse ropa informal, la figura de Lin Yu parecía más erguida. Aunque la cara aún puede ser un poco inmadura, el temperamento es extraordinariamente sobresaliente. La ropa de los tres fue elegida hace dos días por Linjo y los demás. Originalmente, Butterfly Ninja y Zenzu también los compraron, pero parece que son inútiles. Señor, lo siento, pero a nuestra casa Kyogoku no se le permite entrar con espadas. Cuando llegó a la puerta, un humilde sirviente con un kimono detuvo a Linyu con una sonrisa halagadora, miró a Kanae Ganluji Mitsuri detrás de él y se disculpó. Capítulo 115. El mal oirán Aunque Neon ahora ha promulgado una prohibición de cuchillos, nadie puede portar cuchillos en privado en tiempos normales. Pero para Neon, que está profundamente influenciado por la cultura samurái, este cambio no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Especialmente para algunas familias de samuráis, algunas personas todavía eligen viajar con cuchillos, especialmente en lugares como Wajie, donde el flujo de personas es mixto. Es como si algunos pandilleros optaran por llevar un cuchillo con ellos, pero no es tan público. Pero las personas como Lin Yu tienen cierto estatus, incluso la prohibición de los cuchillos tiene poco efecto en ellos. Como el Kyogokuya más próspero de Yoshiwara Flower Street, no es raro encontrarse con este tipo de invitados. Por lo tanto, la forma y el tono del discurso del niño son extremadamente educados, sin atreverse a ofender. Frente a las palabras del niño, Lin Yu solo lo miró con indiferencia, como si no hubiera tal persona frente a él, y entró de inmediato, tratándolo como si fuera aire. Y detrás de él, Kanae y Ganluji lo seguían de cerca, pero arrojaron algunas partículas de oro al pasar junto al sirviente. Lin Yu compró estos juntos cuando estaba comprando ropa en 09 hace dos días. Ahora que decidió tomar a Rurji, tenía que estar completamente preparado, sin importar lo que dijera, era una cadena y tenía que ser respetado de todos modos. En Nihon, el estado de Oiran no es inferior al de las llamadas mejores cartas de Lin Yu en su vida anterior en la antigüedad. Incluso hasta cierto punto, el estatus de Oiran es aún más alto. Esto también ha llevado al hecho de que es casi extremadamente difícil encontrarse con el Oiran. Entre ellos, una gran cantidad de recursos financieros es solo un presagio. Si no muestra su gran fuerza, ni siquiera tiene las calificaciones para preguntar sobre lo irán. Entonces, este es solo el primer paso, y puede considerarse como un trampolín. Ante el comportamiento lujoso de Anawi y la actitud arrogante de Lin Yu. El chico comprendió de inmediato que obviamente no era un gran hombre al que pudiera entretener. Y esas pocas partículas de oro estaban pintadas de blanco en la cara a su lado, y la madre Sangyan, que era como una pared, las recogió rápidamente en su mano. Con una sonrisa cálida y halagadora en su rostro, persiguió la figura de Lin Yu. En cuanto al acto de llevar un cuchillo y traer a una niña, bajo la influencia del dinero, todo parece tan insignificante. Señor, parece un poco desconocido. ¿Es esta su primera visita a nuestra casa, Kyogoku? Necesito que le presente nuestro lugar, Mamá-san alcanza a Lin -Yu y lo saluda calurosamente. Después de ingresar a la casa Kyogoku, hay un magnífico salón, donde muchas personas beben y se divierten con mujeres ligeras de ropa en sus brazos. Todo el salón estaba envuelto en una atmósfera lasciva. Después de entrar aquí, Ganlu Jimili y Kanaui mantuvieron la cabeza baja mirando los talones de Lin -Yu, tratando de mantener sus personalidades como sirvientas. Pero si miras con cuidado, aún puedes observar el rubor incontrolable en los rostros de los dos. Para dos chicas vírgenes, el impacto de este tipo de lugar es todavía demasiado vivo. No es necesario, arregla un palco para mí y llámame y me oirán de la casa Kyogoku. Cuando la madre San escuchó las palabras de Lin Yu, la sonrisa en su rostro se hizo más brillante y solo estaba fingiendo estar equivocada. Señor, también sabe que Fermji es una oirán y no acepta invitados comunes. Justo cuando estaba hablando, sin que Lin -Yu indicara nada, Kanae detrás de él estiró la palma de la mano y la rechazó. Bofetada, vi unas cuantas partículas de oro más cayendo al suelo, y pude ver débilmente un bulto de objeto dorado que pasó como un rayo en su manga. Al ver esto, los ojos de Mama San brillaron y rápidamente recogió las partículas de oro del suelo. Oh, señor, primero déjeme llevarlo a la habitación privada y le informaré sobre la princesa el hecho Irán. Diciendo eso, detuvo a un joven y dispuso llevar a Rim Yu y a otros a la caja de arriba mientras buscaba con entusiasmo a Ferngi. Bajo el liderazgo del sirviente, fue al palco. Comparado con el salón, el palco obviamente estaba más tranquilo y esas voces sonrojadas también desaparecieron. Ganlu Simili y Kanai llegaron a la habitación privada y dieron un suspiro de alivio después de ver al niño cerrar la puerta, se sonrojaron y estaban a punto de decirle algo a Lin Yu. Pero los ojos de Lin Yu parpadearon ligeramente y sacudió la cabeza hacia ellos. Al ver esto, las dos fruncieron los labios, aunque no había nadie más en la habitación, se mantuvieron en silencio y no hicieron nada más que su condición de sirvientas. Simplemente sirvió té para Lin Yu y lo atendió. Lin Yu sostuvo la taza de té y bebió el té con una leve sonrisa en la comisura de la boca. Si otras personas vienen a la casa Kyogoku por primera vez, obviamente no conocen el ambiente aquí. Pero con la cobertura de los guardias de reconocimiento, todavía tiene una comprensión muy clara de la dinámica de los fantasmas. Tome al Wauji como ejemplo: su cuerpo no está lejos de ella, pero en el compartimento sobre la caja, hay una cinta. Esta cinta, para ser precisos, debería ser un clon de la cinta. Se puede usar como la técnica vampírica de Fallen Princess para atacar o defender, y también se puede usar para diferenciarse, para moverse libremente, cazar presas, etc. También es muy fácil de usar para investigaciones a pequeña escala. Mientras Lin Yu y los demás esperaban la llegada de Fallen Ji, en una habitación extremadamente lujosa, una mujer coqueta vestida con un exquisito kimono con patrones dorados sobre un fondo negro y un complicado tocado dorado se sentó perezosamente frente a la cómoda. 237. Ese rostro excesivamente delicado se refleja en el espejo y cada ceño fruncido y cada sonrisa parecen estar llenos de un encanto emocionante. Boom, boom. De repente hubo un golpe cauteloso en la puerta. Ingresar. Sonó una voz encantadora y suave y San, la madre que entretuvo a Lin Yu antes de que se abriera la puerta, apareció afuera de la puerta. Ji, apúrate a recoger al cliente. Hoy es un cliente de alto nivel que paga con lingotes de oro. Debes saludarlo bien. Mamá San acababa de entrar en la habitación y, antes de que terminara de hablar, se quedó inmóvil. Pillar Destroying Blade. Tengo Equipo Infinito Capítulo 64 Autor. Rey kwang Yijian. Vi a una niña vestida como sirvienta, acostada en la habitación de Ruoji en este momento, con una mancha de sangre roja brillante que brotaba lentamente de su frente, y un quemador de incienso de metal manchado de sangre estaba acostado a su lado. Toda la persona cayó en coma en el suelo sin saber si estaba muerto o no, como si hubiera sido aplastado por el quemador de incienso de metal. Al ver esta escena, el rostro de Mama Sana, que estaba tan pálido como una pared blanca, se puso un poco feo. Se puede decir que esta chica el hecho Irán, sin importar su figura o apariencia, u otras cosas que oirán necesita dominar, como el piano, el ajedrez, la caligrafía y la pintura, ha logrado lo máximo. Pero solo hay un defecto muy inaceptable, y es la personalidad extremadamente mala. Incluso en la casa Kyogoku, una vez que algo sale mal, golpean y regañan a las sirvientas en todo momento. Capítulo 116. El aturdidor glamoroso y coqueto. La aparentemente impecable y hermosa Fernji tiene varias vidas bajo su mando, todas las cuales son sirvientas a las que sirve. Afortunadamente, esta es la calle de las flores de Yoshiwara, y las sirvientas de la casa Kyogoku fueron compradas cuando eran jóvenes, por lo que a nadie le importaría si murieran. Por el contrario, puede suprimir el asunto sin causar ningún problema. Es solo que después de que las sirvientas debajo de él se turnaron para algunas rondas, nadie más se atrevió a servir a Fernji, y todos los que fueron elegidos estaban llenos de desesperación. Inesperadamente, esta vez la mucama acababa de ser reemplazada y en dos días, este tipo de cosas volvieron a suceder. Fermji. ¿Qué está pasando? Mirando a la criada en el suelo, Mama-san frunció el ceño y la reprendió suavemente, pero a juzgar por su comportamiento, parecía un poco asustada de Fermji. Ah, ¿por qué te quedaste inconsciente? Es realmente frágil. Luoji admiró su propia belleza en el espejo y dijo sin girar la cabeza: su tono era indiferente como si no tomara en serio a esta madre San. Eres demasiado agresivo, ¿quién se atrevería a servirte después de esto? Ante la actitud casual de Luoji, el tono de Mama-San se volvió un poco más duro, queriendo advertir a Fermji que se contuviera. Pero cuando Mama-San dijo esto, el reflejo de la hermosa cara en el espejo del tocador levantó ligeramente sus delicadas cejas y sus ojos se entrecerraron de repente. Una mirada peligrosa brilló en sus ojos. No sé qué consejo tiene Mama San. Luo Ji habló en voz baja. Mama San no pudo escuchar ninguna molestia en el tono de Luo se sintió un poco aliviada e inmediatamente sus palabras se volvieron un poco más duras. Estos son los niños en mi tienda. Espero que te detengas aquí. Esta es la primera vez. Sabes en tu corazón que esos niños fueron torturados hasta la muerte por ti, obviamente, es imposible que Mama San no tenga quejas sobre lo que hizo Luji. De todos modos, esas sirvientas también son propiedad de ya, no importa lo malas que sean, siguen siendo una vida. Incluso si están en el negocio de carne y hueso, no significa que puedan ver una vida disiparse así sin siendo indiferente. Oh. Entonces, Mama San piensa que estos tipos que me hacen infeliz tienen razón, pero yo soy el que está equivocado. La tez de Ludoji de repente se volvió fría, inclinó la cabeza y miró a Mama San de arriba a abajo. ¿Quién crees que está ganando dinero para ti, haciendo famoso a Kyogokuya y llegando a donde está ahora, anciana? En este momento, la madre en la puerta, un aire frío se extendió desde la parte superior de la cabeza hasta la planta de los pies. El pánico incontrolable en mi corazón se volvió tenso, como si estuviera siendo observado por una especie de bestia salvaje. Era una presión que quería sofocar. Esos ojos no son ojos humanos en absoluto. Subconscientemente, Mama San observó a Ludoji Ji inclinar la cabeza y pensó en una leyenda que circulaba en la calle de las flores sobre una hermosa Oirán que tiene mal genio pero que ha existido durante cientos de años. Al ver la apariencia aterrorizada de su madre San, Luo Ji retiró la mirada, se levantó lentamente y caminó hacia la puerta, pero cuando pasó junto a su madre San, dijo con calma con una voz que solo dos personas podían escuchar. La próxima vez, no me hagas enojar. Mama San sintió como si hubiera caído en una cueva de hielo, el kimono en su cuerpo estaba empapado en sudor frío, estaba fuertemente pegado a su cuerpo y le costaba respirar. No fue hasta que la figura de Luo Ji se fue por completo, y ella no sabía a dónde iba, que jadeó violentamente como si la hubieran sacado del agua, y sus ojos mostraron pánico. Lin Yu, naturalmente, no sabía qué sucedió entre su madre San y Luo Ji. Solo miró el punto rojo que representaba a Lujia acercándose en el mapa pequeño, y la sonrisa en la esquina de la boca de Lin Yu se volvió más y más brillante. En cuanto a Ganluji, Mitsuri y Kanae, se miraron, viendo impotencia y desconcierto en los ojos del otro. Si no creyeran en el carácter de Lin Yu, si fueran otras personas, no pensarían que decapitar a Shang Xian tiene algo que ver con venir al burdel para ser un Oirán. No pasó mucho tiempo esperando, cuando Lin Yu tomó la segunda taza de té, llegó Lu Boji. La puerta del palco se abrió y lo primero que vi fue un par de largas piernas blancas entrando, con una figura alta y turbulenta y cabello negro enrollado detrás de su cabeza. El maquillaje ligero hizo que su rostro ya impresionante fuera aún más refinado. En el momento en que entró en la habitación, toda la habitación pareció volverse más brillante. Incluso Kanae y Kanroji Mitsuri, que también tienen una apariencia muy delicada, parecen estar un poco abrumados por su aura. Y cuando llegó Luboji, los dos también tenían un sentimiento extraño en sus corazones. Una molestia pegajosa. Incluso Kanae, que ha experimentado muchas batallas, no puede decir de inmediato si el oponente es un fantasma o no cuando se enfrenta a la princesa caída. El rostro de Lugoji era habitualmente arrogante y sus ojos eran algo agudos. Combinado con su apariencia exquisita, parecía como si estuviera declarando su soberanía desde el momento en que entró en la habitación, lo que provocó una sensación de opresión en la gente. Es solo que con los magníficos trajes en su cuerpo y la figura que es suficiente para hacer que todas las mujeres se sientan inferiores, trae un tipo diferente de temperamento. Feng llega tarde, lo siento por hacerte esperar. Luo Ji mira a Lin Yu con una sonrisa profesional en su rostro, se ríe. No es nada pasar poco tiempo para ver a una fernji o Irán tan hermosa, no importa cuánto tiempo lleve, creo que vale la pena. Los ojos de Lin Yu se posaron en Luo Ji, como si se sintiera atraído por su belleza. No le importaban Kanae y Ji Mitsuri detrás de él, y era un cabrón quien hablaba. Realmente, el invitado realmente está bromeando. Luo Ji se tapó la boca y sonrió levemente, ¿verdad? Como si disfrutara de los elogios de Lin Yu, un joven apuesto. Joven y rico, el estatus parece ser bastante alto. Para la vanidosa Gigi, el joven frente a ella hizo que se interesara un poco más. Si no estaba interesada en primer lugar, Luoji ni siquiera quería mirarlo y apartó la cabeza sin que nadie se atreviera a decir nada. Este es el estado de uno, Irán. Pero como se ve bien, no es imposible perder un poco de tiempo. Después de todo, la apariencia de las dos sirvientas detrás de este joven parece ser bastante buena, y Luo Ji tiene requisitos de comida extremadamente altos. Si no fuera por una persona hermosa o guapa, ni siquiera tendría la idea de decir nada. Las tres personas frente a ellos ahora, quizás después de haber sido objeto de burlas, son un buen objetivo para la depredación. Al pensar en esto, la sonrisa en el rostro de Luo Ji se volvió más brillante. Capítulo 117 Tocando las fibras del corazón, Kanare, Mitsuri. K. Escoria. Lin Yu no estaba preocupado por si lo reconocerían cuando fuera a buscar a Ji. En el libro original, enfrentando a Tanjiro, quien se sospecha que es descendiente de Tsukuni y Nichi la mayor amenaza, Onima y Tsuhi solo describió al niño con los aretes del anillo del sol. Lin Yu cree que, a excepción de Tonno, el otro Shanshan debe estar en un estado de conocimiento a medias sobre su apariencia. No tenía rasgos obvios ni nada por el estilo, lo máximo que podía hacer era decirles que era un espadachín joven y apuesto. Guapo, todavía hay muchas personas guapas en este mundo, y Lin Ye uno pensará que es el mejor del mundo. Así que chatear con Luo en este momento es realmente muy fácil. Invitado, ¿qué tal si toco una canción para ti? Luo Ji miró los instrumentos musicales en la habitación, cada oirán debe ser muy competente en teoría musical y otros aspectos. No solo se exigen los requisitos de apariencia y figura, sino también muy estrictos en otros aspectos. En comparación con lo que dijo el llamado ancla de la vida anterior de Lim Yu, se puede decir que es difícil de lograr para la gente común, incluso si estudian. Casi tanto como la persona promedio quiere obtener un doctorado. No es necesario, ¿por qué perder el tiempo con Yuji en esto? En lugar de escuchar esa supuesta música en 240, creo que la voz de Fermji es más conmovedora. Es una hermosa melodía que no puede ser tocada por ningún instrumento. Templo Ganlu Mitsuri. Canal. Detrás de Lin Yu, los dos se retorcieron en silencio cuando escucharon las palabras de basura de Lin Yu. Después de pasar tanto tiempo con Lin Yu, esta es la primera vez que escucho esas palabras de Lin Yu. Además, no le sucedió a él mismo, sino a un Oirán. Al sentir los dos ojos agudos desde atrás, Lin Yu torció su cuerpo y cambió su postura sentada. Si el invitado elogia tanto a Fermji, Fermi estará orgulloso. Las palabras del joven frente a él mejoraron la impresión de Luji sobre Lin Yu. Desde todos los aspectos, Lin Yu es la invitada ideal de todas las mujeres de Burdel. Apuesto, rico, de alto estatus y muy educado. Incluso Luji no tiene buenos sentimientos por esos tipos a los que les gusta jugar trucos desde el principio. Deberías estar orgulloso. Después de todo, en Yoshiara, la apariencia de Fermji es insuperable. Lin Yut dijo con una sonrisa: al ver la sonrisa más brillante de Ludoji, la mirada en sus ojos se volvió más ansiosa. Es que este afán no es por cualquier apariencia, sino por monedas de oro. La concubina caída frente a ella, no importa cuán guapa sea, y qué? Frente a las monedas de oro, la belleza es vulnerable. Se sospecha que el invitado es halagador cuando dice eso. Lishia, la oirán de Renhu en ese momento, es más joven y hermosa que mi concubina. Mientras hablaba, Luo Ji sirvió una taza de té para Lin Yu y, cuando se la pasó, las yemas de sus dedos frotaron suavemente la palma de Lin Yu. Al ver esta escena, Kaná incluso se quedó sin aliento, frunció la boca y miró hacia otro lado rígidamente. En cuanto a Ganluji Mitsuri, sus ojos se abrieron aún más, como si hubiera visto algo extraordinario. Hablando de eso, en términos de coquetear con los hombres, la concubina caída definitivamente está al nivel de un rey. Se dice que hay dos personas, Kanae y Ganluji Mitsuri, incluso si agregas a Makoto y Butterfly Shinobi, no es suficiente para que los demás lo enfrenten con una mano. ¿Lishia o Irán? No estoy seguro de esto, pero lo he visto desde la distancia, pero aunque Lishia es hermosa, en comparación con Fermji, todavía le falta algo. ¿Qué falta? Luo He preguntó con curiosidad. Falta de temperamento, ese tipo de temperamento encantador, solo lo tiene una mujer encantadora, y hay una persona así frente a mis ojos. Como dijo Lin Yu, miró a Lu Ji con ojos ardientes, como si estuviera profundamente involucrado. Las comisuras de la boca de Luo He se curvaron ligeramente y sonrió con coquetería, como si estuviera bastante orgullosa. Así que soy más bonita que Lipsia, ¿verdad? Por supuesto, en mi impresión, hay tres tipos de cosas hermosas. Los más hermosos, por supuesto, son la luz de la luna y el color de la nieve, y tú eres el tercero, Juji, impresionante. Después de que Lin Yu terminó de hablar, había una sonrisa amable en su rostro, pero había una sensación de náuseas en su corazón. Afortunadamente, su expresión se manejó bien sin mostrar ningún defecto. Ganluji Mitsuri detrás de ella ha abierto un poco la boca en este momento, con una expresión de asombro en su rostro. Kanae ya había bajado la cabeza hace mucho tiempo, con las manos apretadas sobre sus piernas arrodilladas, lo que dificultaba ver su expresión con claridad. Oh, ríete, Luoji dejó escapar un suspiro y de repente se echó a reír. Después de que Lin Yu se lo dijera, descubrió que había sido un fantasma durante tantos años y de repente tuvo la sensación de que se burlaban de ella. Todavía no sé el nombre del invitado. Tienes mucha suerte de conocer al invitado. Luo Ji obviamente estaba muy feliz, se levantó y sacó una pequeña botella de porcelana del gabinete detrás de ella, descorchó la botella, sirvió un vaso de saque transparente y se lo entregó a Lin Yu. Solo llama Metsukiko. Lin Yu informó el nombre de Gibutsu sin ninguna presión. De todos modos, era solo el seudónimo de Gibutsu Si Luo Ji había oído hablar de él, era una cuestión de opinión. Pillar Destroying Blade. Tengo equipo infinito capítulo 65 autor: Rey Quan Jian. Incluso si has oído hablar de él, no importa que haya tanta gente con el mismo nombre. Pero mirando la expresión de Luo Ji, esta situación obviamente no existe. Poder conocer a Luo Jian Kun hoy es realmente algo que me hace muy feliz. Mientras hablaban, los dos charlaron y bebieron durante 100 años. Mientras empujaba tazas y cambiaba tazas, Luo Ji se familiarizó cada vez más. Debido a su rico conocimiento ahora, Fermji se divierte con las bromas de Lin Yu de vez en cuando. Por cierto, Lin Yu también usó su experiencia previa de navegación en internet para compartir con Ji algunos conocimientos anecdóticos de internet. Fermji también estaba muy fascinada por eso, incluso si se convertía en un fantasma, casi nunca dejaba a Waji en su vida. Habiendo sido una oiran toda su vida, Ji parece haberse convertido en parte de Waji incluso si es arrogante y engreído, Kiwutsuji dice que tiene mala cabeza. Pero en la narración de Lin Yu, todavía se sentía atraído por él inconscientemente. Ella nunca supo estas cosas y nadie le habló de ellas. En la narración de Lin Yu, Luo Ji incluso tuvo la idea de dejar a Huajié para mirar alrededor por un momento. ¿Qué puede hacer ella después de dejar Huajié? Capítulo 118. La boca de un hombre, un fantasma engañoso. Todavía quiere quedarse en Wajie para ganar dinero para ese adulto, por lo que no puede irse por casualidad. Zhueyang Junio es realmente asombroso. Ha estado en tantos lugares y visto tantas cosas. Zhu Ji realmente la admira. Luo Ji le ofreció a Lin Yu una copa de vino y dijo con una sonrisa conmovedora en su rostro. También me siento muy honrado de poder beber con Ferm Ji. Lin Yu bebió el vino de la copa y también lo elogió cortésmente. Pero después de beber el vino en la copa, Lin Yu escuchó un poco. Se está haciendo tarde y la gente rica que puede quedarse en Kyobokuya ya ha comenzado a hacer ejercicio y deportes. Y esos tipos en el pasillo ya se han ido del escenario. Así que ahora la atmósfera animada anterior se había ido y los peatones en la calle fuera de la ventana de la caja solo quedaban en grupos de dos y tres. Aunque Guaji pertenece a la noche, es imposible que la gente no duerma. Temprano en la mañana, Waji y otras calles también parecían un poco desiertas. Al ver que casi se acaba el tiempo y que la mayoría de las personas se han dispersado, Lin Yu sonríe suavemente a Luo Ji. Fern Ji, el clima parece estar muy agradable hoy, me pregunto si tendré la suerte de invitarte a disfrutar de la luna juntos. La luz de la luna es impresionante, creo que si podemos verla juntos, no nos arrepentiremos en esta vida. La razón por la que Lin Yu pierde tanto tiempo hablando con Ludo Ji aquí es que el propósito de Lin Yu es arrastrar a menos personas. Después de todo, si hay una batalla, las consecuencias de la batalla no son algo que la gente común pueda soportar. Por cierto, engaña a Ludo Ji, de lo contrario sería un inconveniente hacerlo en la casa Jin Ji. Tilde de Yueyan Junio es realmente codicioso, no está satisfecho con la compañía de una concubina. Sin embargo, señor Jueyan, ya que lo dije, sería más respetuoso que obediente. Simplemente no sé dónde Jueyan Kun va a disfrutar de la luna. No puedo dejar la casa Kyogoku. Fa Ji dijo con una sonrisa, pero no rechazó la propuesta de Lin Yu. Tengo mi propia forma de hacer esto, pero no sé si Ji está dispuesto, bajo el parpaleo de Lin Yu. Luo lleva a Lin Yu y a los demás hasta el techo. La casa Kyogoku es el tipo de espiga que espera hasta el alero aunque no es plana, si tienes cuidado, no es un problema para la gente común sentarse en el alero. Este es también el campo de batalla que Lin Yu eligió para Lu Ji y también es el lugar donde están enterrados los huesos. Yue ¿por qué quieres que tus dos sirvientas se unan? Son responsables de proteger mi seguridad. Han estado haciendo esto desde que yo era un niño. A Ferm Jin no le importa nada. Llevando a Lu Ji al techo, el clima de esta noche es como dijo Lin Yu, muy bueno. Una ronda de luna llena clara cuelga en el cielo, exudando un brillo infinito, iluminando el mundo entero. La luz de la luna esta noche es realmente muy hermosa. Luo Ji He miró hacia la luna llena en el cielo y murmuró suavemente. La luz plateada de la luna cayó sobre el delicado rostro de Luo Ji, haciéndola parecer un elfo a la luz de la luna. Lin Yu miró a Luo Ji bajo la luz de la luna, lo apreció y asintió con la cabeza. Sin embargo, descubrí que parecía haber cometido un error. Error. Luo Ji murmuró confundido y miró a Lin Yu con sospecha. Mon Li, parece que no se puede comparar con la impresionante belleza de Fern Ji. Como dijo Lin Yu, con una mirada amable en su rostro, caminó hacia Luo Ji. Zhueyang Kun, Luo Ji estaba a punto de decir algo, pero una luz fría que era más brillante que la luz de la luna sobre su cabeza de repente se levantó frente a sus ojos. Débilmente, Luo Ji solo vio una leve sonrisa en el rostro de Lin Yu, pero esta sonrisa ya no era tan gentil como antes, sino que fue reemplazada por una fría intención asesina. Luo Ji no solo no se recuperó de este cambio inesperado, sino que incluso Kanae Ganlu Mitsuri, que estaban detrás de ella, quedaron atónitos. Sin embargo, los dos reaccionaron rápidamente y miraron de cerca a la concubina caída que fue decapitada por Lin Yu. No olvidaron cuál era el propósito de Lin Yu cuando salió con ellos hoy. Aunque antes no entendía por qué Lin Yu quería a algunos oirans, pero ahora las acciones de Lin Yu lo prueban todo. El delicado y deslumbrante oiran frente a él es sin duda un fantasma. Sin dudarlo, las espadas de la rueda solar detrás de ellos dos salieron de sus vainas y entraron en alerta de batalla. Incluso la concubina caída frente a ella ya había sido decapitada, pero ellos, que nunca habían luchado contra Shang Xian, todavía no estaban en lo más mínimo vigilantes. Cero. Quién sabe si Shang Xian tendrá habilidades que otros fantasmas no tienen, y no debe haber holgura antes de confirmar completamente que el otro fantasma está muerto. Esa cabeza coqueta cayó en el aire. El rostro exquisito y esos ojos ágiles parecían estar llenos de una profunda incredulidad, como si no pudiera creer todo lo que tenía delante. Sin embargo, en este momento, una voz sombría salió del cuerpo de Ziluoji parado rígido en el techo. Mi pobre hermana, ya te he dicho que aparte de mí, los hombres no son confiables. Acompañado por este sonido inexplicable, la carne y la sangre comenzaron a surgir y torcerse desde el cuello donde cayó la cabeza de Luji, y finalmente formaron una cabeza horrible y extremadamente fea en el cuello. 0. Mirando a Lin Yu frente a él, la cabeza sonrió, revelando un par de dientes afilados como tiburones. Luego, bajo las miradas sorprendidas de Chanau y los demás, se arrastraron fuera de la sección del cuello poco a poco y finalmente se separaron por completo. Este hombre feo sin ropa en la parte superior del cuerpo apareció en el alero. El hombre tenía cabello negro y verde de corto a mediano, jorobado y un cuerpo flaco con marcas negras en todo el cuerpo. Acosaste a mi hermana, ¿verdad? Es realmente imperdonable. Lin Yu no es un extraño para este hombre que salió del cuerpo de Lurji. Él es el hermano y la hermana en uno, la prostituta Taro. Mirando al alto y guapo Lin Yu frente a él, Taro, la prostituta, dijo con una sonrisa burlancia. Los celos y el resentimiento brillaron en sus ojos, y extendió la mano y se rascó con sus afiladas garras. Debido a la desnutrición y la apariencia fea desde la infancia, se puede decir que la prostituta Taro está llena de celos por la apariencia de Lin Yu, que puede llamarse ganadora en la vida. Sin mencionar que Lin Yu lastimó a su hermana hace un momento, lo cual es aún más imperdonable a los ojos de la prostituta Taro. Kanare, Mitsuri, me ocuparé de este tipo, ustedes vayan a cuidar a su hermana. La expresión en el rostro de Lin Yu permaneció sin cambios, como si la aparición de la prostituta Tarona le presionara, e incluso arregló las acciones de Kana y Miri tranquilamente. Capítulo 119. Las personas que intimidan a mi hermana son imperdonables. Y justo cuando Lin Yu terminó de hablar, una voz aguda y resentida sonó bajo el cielo nocturno silencioso. Me mentiste. Acompañado por este grito desgarrador, la cabeza de Lurgi voló hacia su cuello bajo el apoyo de una cinta. Es solo que, en comparación con la yaoye anterior, el cabello despeinado y los accesorios para el cabello de la actual cirugía han desaparecido, y su expresión es aún más feroz y distorsionada, mostrando completamente la apariencia de un espíritu maligno. ¿No crees que alguien que es un espadachín de nivel pilar del Ghost Killing Team tendrá verdaderos sentimientos por los fantasmas? Tú eres un fantasma y yo soy un humano. Maldición, maldición, maldición. Frente al tono aparentemente sorprendido de Lin Yu, Luo Ji gritó como catarsis: Mátalo. Mata a su hermano por mí. Quiero comérmelo. Quiero comer todas las dos cuarenta partes de su carne, un bocado a la vez. La actitud de Lin Yu parecía haber enojado por completo a Luo Ji, y gritó a todo pulmón para pedirle a la prostituta Taro que matara a Lin Yu. No te preocupes, lo dejaré a mí. Puedes encargarte de esas dos mujeres y dejar que descarguen su ira. Después de que la prostituta Taro terminó de hablar, Ji miró a Lin Yu con resentimiento. En este momento, la cinta de antes entró en el cuerpo de Ji como una serpiente. El cabello negro que estaba lleno de seda y satén se convirtió en plateado en un instante, las horribles venas azules en la suave frente se hincharon y dos patrones fantasmales como flores de ciruelo aparecieron de manera impresionante. Frente a la figura de Ludoji que se dirigía hacia Kanawi y los dos, Lin Yu nos movió en lo más mínimo. Para ser precisos, no hay nada de qué preocuparse. La fuerza de Yuji, siempre y cuando no se enfrente al tipo de espadachín de nivel de columna que se mezcló por casualidad o un ataque sorpresa. En términos generales, para el nivel de columna, la amenaza no es muy grande. No tanto la cuerda superior, sino más exactamente, en términos de fuerza, Yuji debería existir entre la cuerda superior y la cuerda inferior. Si no fuera por la característica de que ella y su hermano deben ser decapitados juntos antes de morir, y la protección de la prostituta Taro, hablando de eso, Fallen Princes no podría mantener el estatus de Shangxian durante cientos de años. Y ahora, Kana y Ganluji Mitsuri son un verdadero espadachín de nivel de pilar, y Ganluji Mitsuri, que está infinitamente cerca de un espadachín de nivel de pilar. Lin Yu no se sorprende en absoluto de que los dos se hayan unido para resistir a Luji, pero sí dijeron que la estaban presionando y golpeando. Después de todo, el verdadero tipo problemático es la prostituta Taro frente a él. Estos dos hermanos y hermanas han matado un total de 22 espadachines de nivel de pilar a lo largo de los años. Luo Ji solo mató a 5 personas y la prostituta Taro mató a 17 personas sola. A partir de este registro, se puede ver que la brecha de fuerza entre el hermano y la hermana es enorme. Pronto, Luo Ji y Kanae ya estaban peleando juntas, y hubo estallidos de sonidos de pelea. La prostituta Taro no prestó mucha atención a la situación del lado de la niña caída. Mientras el hermano y la hermana no fueran decapitados al mismo tiempo, no morirían de todos modos. En cuanto a sí mismo, tiene suficiente confianza en sí mismo, incluso si ha matado a muchos Zhu, y mucho menos a los espadachines comunes. Una existencia tan joven como Lin Yu, Zhu -Hi. Pensar en ello se siente un poco irreal. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a Mei tan enojada. Realmente hiciste algo imperdonable. Los tipos como tú honestamente deberían pudrirse en la tierra. Realmente hace que la gente se enoje con solo mirarlos. La prostituta taro siseó, rascándose el cuerpo con afiladas uñas. Después de dejar un rastro de manchas de sangre, se recuperó rápidamente. Ustedes, hermanos y hermanas, hablan tantas tonterías. Tan pronto como cayó la voz... La figura del indio desapareció instantáneamente. Bladéoz pillar destroyer. Tengo equipo infinito, capítulo 66. Autor. Rey Quan. Vigían bajo el cielo nocturno solitario, la figura de Lin Yu que sostiene un cuchillo es como un rayo de luz que se dirige hacia la prostituta Taro. No es problemático para Lin Yu resolver este par de hermanos y hermanas. Después de tener el recordatorio mortal, la capacidad de regeneración de los fantasmas se suprimió en gran medida, junto con el efecto ardiente del escudo sagrado de la llama del sol. El alcance ata su presión solo aumentará, solo necesita activar completamente el efecto del escudo sagrado de la llama del sol y el efecto del recordatorio mortal, y luego cortar las extremidades de la prostituta Taro. Luego deja que Kanai y Mitsuri lleven a Fallen Princes. Shang -Xian Lu al final del distrito no es un gran problema frente a la fuerza actual de Lin Yu. La batalla entre Lin Yu y la prostituta Taro está a punto de estallar. Las dos cortas hoces dobles negras en las manos de la prostituta Taro son como los colmillos de una serpiente venenosa, atacando a Lin -Yu desde varios ángulos extraños. No sé si es porque los dos hermanos y hermanas fueron desarrollados por Tommo. Y durante este periodo, el ataque de la prostituta Taro estuvo acompañado por uno tras otro de vientos de hoja de sangre altamente venenosos. El viento de hoja de sangre rojo oscuro, como murciélagos que se mezclan con la noche, golpeó a Lin Yu desde todas las direcciones. El silbido estridente seguía resonando en mis oídos, como si todo mi alrededor pareciera haber estado aislado. Muere, muere. Ser completamente destrozado, este es el final de intimidar a Mei. No sé si la prostituta Taro realmente quiere desahogar su ira por la chica caída o qué, viendo a Lin Yu rodeada de innumerables vientos de cuchillas de sangre. En ese rostro feo, había una sonrisa feroz y emocionada, como si no pudiera esperar para ver a este joven espadachín que era más alto y más guapo que él, aullando de dolor frente a él. Lin Yu miró hacia arriba y observó los vientos de la hoja de sangre. Estos vientos de hoja están controlados por Taro, la prostituta, y pueden cambiar la trayectoria de sus acciones según su voluntad. Mientras no alcancen el objetivo, no desaparecerán. Se puede decir que cualquier espadachín que se encuentre en esta situación es muy difícil. Sin embargo, Lin Yu, naturalmente, no está incluido entre estos espadachines. Frente al viento de hoja que se acercaba cada vez más, las comisuras de la boca de Lin Yu se curvaron ligeramente, y el cuchillo de rueda solar en su mano estaba cubierto con una capa de escarcha plateada bajo la luz de la luna. Vi el pecho de Lin Yu subir y bajar ligeramente, y su respiración profunda sonaba impresionante. Llamada de agua 5, 1. Respiración danza de tres flujos. Una voz tranquila se extendió bajo el cielo nocturno. En este momento, la densa noche parece agitarse con el largo cuchillo danzante en la mano de Lin Yu. A la vista de la prostituta Taro, la figura de Lin Yu parece ser un fantasma, volviéndose un poco ilusoria. Al mismo tiempo, resonó el rugido de un largo río. Este sonido incluso superó el aullido causado por el viento de la hoja de sangre. Si cierras los ojos, es como si un gran río rugiera y se precipitara hacia ti. Los ojos de la prostituta Taro se encogieron ligeramente e inmediatamente controlaron todo el viento de la espada de sangre, tratando de bloquear la figura de Lin Yu que se acercaba. Es una pena que la sombra de Lin Yu ni siquiera sea tocada por estos vientos de hoja de sangre con forma de murciélago. Capítulo 120 el hermano y la hermana Lu en desventaja. En solo dos respiraciones, la figura de Lin Yu apareció frente a la prostituta Taro desde el otro lado del alero. La velocidad es tan rápida que, incluso a la vista de la prostituta Taro, la figura de Lin Yu aún no se ha solidificado, y el cuchillo largo en su mano es como Ban ki yendo directamente hacia su cuello. Esta serie de cosas simplemente sucedió en solo unas pocas respiraciones. Solo en este momento, Taro, la prostituta, sintió profundamente la fuerza de Lin Yu. El niño aparentemente joven frente a él definitivamente no era un espadachín ordinario. Incluso el espadachín a nivel de columna que había sido decapitado por él muchas veces, este estallido de silencio y movimiento es mucho menos poderoso que Lin Yu. Lai. Pero como líder, ¿cómo puede Taro, la prostituta, ser tan fácil de resolver? En su sonrisa feroz, hay dos hoces negras en su mano, una de las cuales bloquea el camino del cuchillo de la rueda solar y la otra corta hacia la cintura del Inyu. Realmente te subestimé, pero ese es el final. Arte fantasma de sangre, guadaña de sangre voladora. A corta distancia, innumerables vientos de cuchillas de sangre brotaron de la hoz 09 que la prostituta Taro cortó hacia la cintura del Inyu. Cada hoja de viento es tan delgada como el ala de una cigarra, y cortar oro y jade parece pan comido. Por un tiempo, Lin Yu parecía estar en problemas. El frente y la parte posterior estaban cubiertos por el viento de la espada de sangre, y parecía que serían destrozados en este ataque de pinza en el próximo segundo. Sin embargo, Lin Yu, que ya conocía los movimientos de la prostituta Taro, naturalmente no estaría desprevenido para este movimiento. La trayectoria cortante del sano, el saber cambió repentinamente de cortar el cuello de la prostituta Taro, se giró para dibujar un arco a un lado de su cuerpo. La hoja de color azul claro brilla intensamente a la luz de la luna. Donde quiera que tocara la hoja, el rugido de las olas parecía volverse más y más violento. El baile anterior de Liu, Liu era solo para cortar la distancia, pero ahora es el verdadero ataque. Respiración de agua, la forma de tomar vida y fluir. En un instante, Lin Yu, que estaba casi completamente rodeado por el viento de la espada de sangre, pareció desencadenar un vórtice que alcanzaba el cielo a un metro de él. La hoja azul claro siguió girando, dejando huellas claras una tras otra en los ojos, y estas huellas se combinaron entre sí. Es como un remolino, y es como un dragón que cae. Dan 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 dan. Una serie de rugidos extremadamente rápidos sonaron como petardos continuos. Cada vez que el cuchillo de la rueda solar en la mano de Lin Yu baila, corta hacia el viento de la hoja de sangre que lo golpea con un impulso destructivo. Frente al cuchillo de la rueda solar de Lin Yu, el viento de la hoja de sangre extremadamente afilado es como una polilla corriendo hacia una llama punto después de sumergirse en este enorme vórtice, se disipa en el aire sin ningún movimiento. En un abrir y cerrar de ojos, el ataque anticipado de la prostituta Taro desapareció bajo la ola del cuchillo de rueda solar de Lin Yu. No solo eso, sino que Lin Yu incluso cubrió el vórtice que casi podía cortar a las personas en pedazos hacia la prostituta Taro. Al ver esto, la prostituta Taro se molestó un poco y rugió. Arte fantasma de sangre salto dominante. Las guadañas dobles en sus manos son como el vórtice alrededor del cuerpo de Lin Yu. Giran y cortan continuamente alrededor de su cuerpo, convirtiéndolos en un tornado para defenderse. En el momento en que los dos lados entraron en contacto, innumerables chispas brillantes brotaron de la posición donde los dos lados entraron en contacto. El rugido continuo resonó por toda la calle de las flores, provocando que innumerables personas que habían sido interrumpidas o que se habían quedado dormidas se levantaran de la cama enfadadas. Sol o al ver esta asombrosa escena en los aleros, sonaron innumerables exclamaciones: esto está destinado a ser una noche de insomnio. Pero a los dos bandos en la batalla no les importaban en absoluto esas personas perturbadas. La prostituta Taro miró a Lin Yu frente a él con enojo, porque descubrió que incluso si estaba defendiendo, Lin Yu todavía lo presionaba paso a paso, comprimiendo constantemente el espacio que podía mostrar. Cuando Hubo otro sonido metálico nítido. Un estallido de fuego salió de la doble hoz de la prostituta Taro, y el cuchillo de rueda solar de Lin Yu presionó la doble hoz poco a poco. Bastardo, en el cuello de la prostituta Taro, las venas sobresalían como pequeñas serpientes. En sus cientos de años de vida, nunca ha conocido a un espadachín de nivel de pilar como Lin Yu. Los espadachines ordinarios de nivel de pilar confían en su condición física que es un poco mejor que la gente común, y luego pueden tener el poder de competir con los fantasmas con la bendición del método de respiración de concentración total. Pero, ¿qué pasa con Lin Yu frente a él? Sintiendo la presión de sus brazos, la prostituta Taro realmente dudaba si el apuesto joven frente a él era inhumano o él mismo era inhumano. Como fantasma, Lin Yu lo derrotó por completo en términos de fuerza y velocidad. Al ver que la doble hoz se presionaba constantemente contra él, Taro, la prostituta, rugió y empujó vigorosamente, tratando de evitar a Lin Yu, pero en el momento en que el cuchillo de la rueda del sol dejó la doble hoz. Varios destellos de luz de cuchillo frío aprovecharon esta oportunidad para cubrirlo. El prostituto Taro tampoco se pondrá nervioso, todavía tiene mucha confianza en su capacidad para salvar su vida. Incluso si la diferencia de tiempo entre los cuellos de los dos hermanos y hermanas es de solo unos segundos, es imposible que mueran. Entonces, frente al ataque de Lin Yu, Taro, la prostituta, simplemente no se defendió, sino que trató de arrastrar a Lin Yu a la muerte reemplazando heridas por heridas. Luego, en 240, cuando el sano mife cayó sobre su cuerpo, causándole docenas de heridas y desgarrando su carne, sucedió algo inesperado. La llama ardiente se elevó repentinamente del cuerpo de la prostituta taro y ese cuerpo delgado se convirtió en una antorcha con forma humana a una velocidad visible a simple vista. Bajo el ardor de las llamas, el cuerpo delgado hizo una figura crepitante y la piel se quemó y carbonizó rápidamente, revelando los músculos rojos brillantes debajo. El dolor de ser quemada por las llamas hizo que Taro, la prostituta, no pudiera evitar soltar un gemido. Pero ese no es el final todavía, justo cuando la prostituta Taro se distrajo un poco por las repentinas llamas en su cuerpo. El cuchillo de rueda solar en la mano de Lin Yu trajo una luz fría impresionante en este momento y cortó hacia las extremidades de la prostituta Taro. Al mismo tiempo, cuando la prostituta Taro estaba en problemas, también hubo un grito desesperado de ayuda de la niña caída. Hermano. Ayúdame. En este momento, la prostituta Taro, que estaba un poco abrumada por sí misma, no pudo evitar mirar a Luruji cuando escuchó el llanto de Luruji. A través de las llamas ardientes, la prostituta Taro apenas podía ver que Luruji estaba siendo perseguida por las dos espadachinas del escuadrón asesino de fantasmas, y huyó hacia este lado de una manera bastante vergonzosa. La cinta en su mano se ha roto en varias secciones, lo que parece ser muy crítico. Capítulo 121. 2 en uno, la forma final del hermano y la hermana. Maldición, enfrentando la solicitud de ayuda de Luo Ji y la ofensiva agresiva de Lin Yu frente a él. La prostituta Taro maldijo en voz baja, pero no hubo pausa en sus movimientos. En el pasado, puede haber cierto desprecio por la fuerza de Lin Yu, pero después de la pelea, este desprecio desapareció. Y justo ahora, las furiosas llamas que ardían en su cuerpo le recordaron a la prostituta Taro aún más la escena cuando Oni Wutsuhi celebró una reunión tortuosa la última vez. La última vez que se llevó a cabo una reunión, Oni Maitsuji quedó miserablemente expuesto. A excepción de Eishimou, casi todos los demás Kamizuru fueron severamente castigados por Oni Wutsuhimu, porque nadie había matado al espadachín de nivel de columna que había matado allí hasta ahora pero este no es el punto principal el punto principal es que el baile fantasma Tsuji no es miserable porque tomo no pudo matarlo cuando luchó contra él antes casi toda la ira que causó que oni Tsuji culpara estaba dirigida a tomo mirando hacia atrás ahora la prostituta taro no pudo evitar llenarse de pánico en la última reunión tomo casi muere en el acto frente al enfurecido oni Tsuji, los demás ni siquiera se atrevieron a interceder Afortunadamente, la existencia de shang -Xian todavía era demasiado rara y, al final, Gyu le perdonó la vida a Tongmo. Mo. Es solo que se le dio una orden de muerte muy dura. Si Lin Yu no es encontrado y asesinado en el tiempo limitado, entonces no hay necesidad de que Tong Mo exista. Y de acuerdo con lo que Tongmo Mo dijo antes, los asombrosos cambios que mostró al luchar contra el espadachín que despertaron la ira de Onima y esto le recordó a la prostituta Taro la llama en su cuerpo hace un momento. Si no recuerdo mal, Tom Moe también dijo que el espadachín tenía el poder de frenar la regeneración de los fantasmas. Es una especie de llama extraña, que solo puede adherirse al cuerpo, pero no tiene efecto en el entorno circundante y puede durar mucho tiempo. Joven espadachín, llama, fuerza comparable a dar cuerda, cuando todo se junta, la verdad es bastante obvia. Tú eres el que ofendió a los adultos, ¿verdad? Frente a la espada de Lin Yu, la prostituta Taro no esquivó, miró a Lin Yu con frialdad y resentimiento, y su voz ronca sonó impresionante. Oh! Parece que eres mucho más inteligente que tu hermana menor. Lin Yu no se sorprendió en absoluto de que la prostituta Taro reconociera su identidad. Después de todo, mientras Tom Mo lo mencionara un poco, les contaría sobre su estilo de lucha o sus características. Solo confiando en el efecto ardiente del escudo sagrado de la llama del sol, puede reconocerse intuitivamente. Grieta, el sonido nítido producido por la colisión de la hoja y el hueso resonó nítidamente a la luz de la hoja. Pillar destroying blade. Tengo equipo infinito, capítulo 67. Autor. Rey Quan Yiheean cuatro veces seguidas, la luz brillante de la espada envolvió a la prostituta Taro, y sus miembros salieron del cuerpo sin ninguna resistencia. Jajajaja, ja, 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 Mei, realmente hiciste un gran trabajo. No esperaba conocer a un tipo así. La prostituta Taro parecía estar muy feliz porque reconoció la identidad del indio y se rió ferozmente. El cuerpo que había sido cortado en un palo humano cayó hacia el techo, pero la sonrisa en su rostro no disminuyó en lo más mínimo, como si esta situación no fuera nada para él. Si te mato, definitivamente seré apreciado por los adultos, y podré desahogar mi ira por ayudar al señor Tonmo. Cuando Luji todavía era un ser humano, casi muere quemada, pero cuando se estaba muriendo, la prostituta Taro recibió la ayuda de Tono, y los dos hermanos y hermanas se convirtieron en fantasmas. Taro, la prostituta, siempre ha guardado esta bondad en su corazón. Ahora, debido a Lin Yu, Tomo ha sido castigado y ahora es una excelente oportunidad para pagarle a su benefactor. Mientras hablaba, hubo una exclamación impactante de Mili del templo Ganglu. Vi que en el pasado, Yuji, quien fue reprimida y golpeada por Kanae ganluji Mili, solo podía huir rápidamente, pero ahora cambió su declive anterior. La cinta en su mano se recuperó y regeneró rápidamente, como una pitón gigante, lanzando una feroz ofensiva hacia los dos. Y en la frente originalmente limpia de Yuji, además de las venas retorcidas y retorcidas que se veían extremadamente horribles, había un ojo vertical aterrador en el centro de la frente. Al ver esta escena, Lin Yu sonrió, pero los movimientos de sus manos no se detuvieron en absoluto y continuó cortando a la prostituta Taro. El cambio de Ji parece haber sido esperado por él hace mucho tiempo. Debido a que es una razón 2 en uno, la relación entre Fallen Princes y su hermano Taro, el prostituto, es extremadamente cercana, no solo viven y mueren juntos, sino que incluso pueden aumentar su fuerza. Se puede decir que la forma después de recibir la mitad de la capacidad de percepción de su hermano mayor, la prostituta Taro, es la forma más completa de la princesa caída. El tercer ojo en la frente se deriva de la prostituta Taro. De esta forma, Fallen Princess puede mejorar su propia percepción y al mismo tiempo permitir que la prostituta Taro interfiera con ella y controle sus movimientos. Al mismo tiempo, a través de la percepción interconectada, la prostituta Taro puede procesar simultáneamente una gran cantidad de información recopilada por el hermano y la hermana y tomar una decisión rápida. Se puede decir que esto equivale a un entendimiento tácito disfrazado, y significa que los dos hermanos y hermanas tienen un entendimiento tácito del control del campo de batalla y son más hábiles. En el momento en que Luji lanzó un contraataque, la prostituta Taro incluso sonrió y lanzó su propia técnica de fantasma de sangre nuevamente. Si crees que debido a que la prostituta Taro no tiene extremidades ni armas en sus manos, sientes que la situación general está resuelta, entonces definitivamente sufrirás una gran pérdida. Debido al viento de espada de sangre de la prostituta Taro, incluso si no tiene brazos ni hoces gemelas, aún puede usarlo. Blood Ostar corte circular. En el libro original, el truco de Ash fue realizado por la prostituta Taro después de que le cortaron los brazos. Innumerables vientos de cuchillas de sangre, las secciones transversales de los brazos rotos lanzaron un ataque inesperado hacia los alrededores. Ahora, bajo la premisa de que Lin Yu cortó todas las extremidades, el poder de este movimiento obviamente se ha más que duplicado. No solo los brazos, sino también las heridas de las piernas, también hay densos vientos de cuchillas de sangre que vienen hacia Lin Yu como un tornado. Todas las direcciones de esquivar parecían estar completamente bloqueadas en este momento. A los ojos de la prostituta Taro, Lin Yu es como una bestia atrapada y el final parece estar condenado. Muere, muere. Si te mato, mi señor me recompensará bien. La prostituta Taro se rió a carcajadas. Después de luchar contra Lin Yu durante tanto tiempo, finalmente tuvo una oportunidad en este momento. Cuando pensó en la escena después de matar a Lin Yu, se sintió muy feliz. Capítulo 122. Por favor, muere, ¿puedes? Mirando la figura de Lin Yu sumergida por el viento de la hoja de sangre, Taro, la prostituta, sonrió sombríamente y estaba a punto de regenerar sus extremidades, y luego le dio a Lin Yu el último golpe, y después de decapitarlo, ayudó a Fallen Ji a resolver las dos espadas Ya pensó en el plan, e incluso comenzó a adivinar qué tipo de recompensa le dará a Liu Tsuji. La repentina anormalidad del cuerpo hizo que la prostituta Taro mirara inconscientemente su herida. Un brazo no es nada para un fantasma, especialmente como una existencia sinuosa, regenerarlo es tan simple como respirar y beber agua. Pero hoy, lo que Taro la prostituta no esperaba era eso. En las llamas que ardían constantemente en su cuerpo, su capacidad regenerativa parecía haberse afectada por algo extremadamente lento. Obviamente, puede aprovechar esta gran oportunidad para darle a Lin un golpe fatal, pero al ver que el viento de la hoja de sangre está a punto de disiparse, pero las extremidades solo han completado la mitad de la regeneración, es difícil hacerlo planeado. ¿Qué está pasando, esto, sorprendido? En este momento, llegó la débil voz de Lin Yu y Taro, la prostituta, miró después de escuchar la reputación. Un cuchillo largo que brillaba con una luz fría cortó de arriba a abajo, destruyendo por completo todos los vientos de hoja de sangre frente a él. Sosteniendo el cuchillo largo, Lin Yu caminó hacia la prostituta Taro con indiferencia. La ropa de su cuerpo seguía tan limpia como antes, ni siquiera se podía ver una pequeña arruga. Parece que la batalla aparentemente feroz de hace un momento no ejerció ninguna presión sobre Lin Yu en absoluto. ¿Crees que si no estoy seguro, tomaré la iniciativa para encontrarte? La leve sonrisa en la esquina de la boca de Lin Yu se ve en los ojos de la prostituta Taro. Este tipo, que parecía loco desde el comienzo de la batalla, de repente tuvo la sensación en su corazón de que todos sus pensamientos parecían haber sido vistos hace mucho tiempo. Este sentimiento de ser visto completamente hizo que la prostituta Taro de repente sintiera un escalofrío. Parece que la otra parte sabe todo sobre sí mismo, por lo que la conexión entre él y zi Ziyin, por favor, el sonido del sable de Yu interrumpió el pensamiento de la prostituta Taro. Lin Yu volvió a balancear el cuchillo, y la prostituta Taro ni siquiera tuvo tiempo de liberar el viento de la hoja de sangre esta vez, y las extremidades que acababan de crecer fueron cortadas nuevamente. Salió sangre caliente, y el techo rojo, a lo largo de las tejas del techo, rodó como un arroyo, tajif, goteando sobre la calle. La escena era extremadamente sangrienta y el aire estaba lleno de un olor a sangre extremadamente fuerte. Tú, la prostituta Taro apretó los dientes como si quisiera decir algo. Es solo que Lin Yu levantó el cuchillo con la mano y la punta fría del cuchillo perforó directamente la boca de la prostituta Taro. "Calla, no necesitas decir nada, lo sé, lo sé todo. Y ahora, pueden usted y su hermana más querida morir juntos, por favor." La voz magnética de Lin Yu, en los oídos de la prostituta Taro en este momento, es extremadamente aterradora. Miró fijamente al joven con un rostro ligeramente inmaduro frente a él, no estaba seguro de si lo que dijo Lin Yu era lo mismo que él pensaba. Sin embargo, esto no impide el miedo a la prostituta Taro en su corazón. No importa si su boca estaba bloqueada por una cuchilla y no podía hablar, la prostituta Taro tomó a la fuerza el cuerpo de Yuji sin decirle una palabra, manipulándola y preparándose para escapar. Hermano. ¿Qué estás haciendo? Yo, Luo Ji está muy desconcertada por el comportamiento de la prostituta Taro, en su opinión, solo necesita persistir por un tiempo, y su hermano podrá resolver al niño y ayudarla de inmediato. Es una pena que cuando Luo Ji vio la aparición de la prostituta Taro en este momento, su confianza en la prostituta Taro de repente se derrumbó en su corazón. Miró a la prostituta Taro, que fue reprimida por Lin Yu con incredulidad, y murmuró para sí misma. Hacer trampa, hacer trampa, me he encontrado con tantos espadachines de nivel de pilar, y también hay existencias en las que ella no es un oponente. Pero cada vez que aparecía la prostituta Taro, podía matar a la otra parte con facilidad, al igual que protegerse a sí mismo cuando aún era un ser humano. Pero ahora, la prostituta Taro, que la ha estado protegiendo todo este tiempo, y en quien ella depositaba grandes esperanzas, en realidad ha perdido ante el joven que la engañó. Esto hizo que Luoji se sintiera inaceptable por un tiempo. La situación actual no es optimista, y parece que solo hay una forma de escapar: mientras el hermano y la hermana no sean decapitados juntos, no morirán. Si uno escapa, el otro está a salvo. Sin embargo, si a Fallen Princes realmente se le permitiera escapar de esta manera, Kanae y Ganluji Mitsuri no se convertirían en una broma. La razón por la que Lin Yu se los llevó fue para evitar que esto sucediera. En la batalla frontal, Lin Yu pensó que no sería un problema matar a Luo y a la prostituta Taro. Pero si la otra parte quiere escapar de todo corazón, sin duda agregará muchos problemas e incertidumbre. Afortunadamente, todo está dentro de las expectativas de Lin Yu. Cuando Fallen y me mostró su intención de escapar, Kanae y Kanroji Mitsuri se miraron. No es necesario que Lin Yu diga nada, los dos hicieron todo lo posible para obligar a Luoji a ir en dirección a Lin Yu. Incluso con la ayuda de su hermano mayor, la fuerza de Luo Ji es limitada. Frente a la unión de casi dos espadachines de nivel de pilar, incluso si Luo Ji estaba inquieta y quería abrirse paso repetidamente, no tenía poder. En cuanto a la prostituta Taro, Lin Yu lo ha reprimido todo el tiempo y no hay nada que pueda hacer. De hecho, después de ser decapitada, la prostituta Taro pudo desatar una poderosa técnica de fantasmas de sangre, que fácilmente podría convertir todo Yoshiara en ruinas. Incluso Lin-Yu realmente no quiere enfrentar este tipo de ataque suicida que puede llamarse autodestrucción. Por lo tanto, Lin-Yu ha estado causando daño constantemente a la prostituta Taro, además del efecto de quemaduras y lesiones graves. El prostituto Taro solo quería pelear hasta la muerte, y no le quedaba mucha energía en este momento. Toda la energía se gasta en la regeneración. Al ver que Fallen Princes, con la cooperación de Kanae Gan se acerca constantemente en su dirección. El corazón de la prostituta Taro se llenó de desesperación en este momento. En este momento, no hay necesidad de adivinar que, si Lin Yu conoce la conexión entre su hermano y su hermana. Solo por sus acciones, se puede ver que Lin Yu está absolutamente preparado esta vez, incluso cómo matar a su hermano y hermana se ha preparado durante mucho tiempo. Hermano mayor. A medida que se acercaba la distancia entre los dos hermanos y hermanas, Luo Ji He también se dio cuenta de que algo andaba mal en este momento. Capítulo 123. Monedas de oro altísimas, la derrota de An Lu. Es solo un descubrimiento, pero con la fuerza de Ji, no hay forma de cambiar todo esto. Solo podía continuar retrocediendo constantemente en esta dirección en medio de los ataques de Kanae y Gan Mitsuri. Al poseer la espada japonesa de forma extraña de Ganluji Mitsuri, se puede decir que está restringida en todas partes, e incluso el deseo de escapar es una esperanza extravagante. Maldición, maldición, maldición. Al ver a la princesa que caía cada vez más cerca, la prostituta Taro, que cayó al suelo y fue envuelta en llamas furiosas, sus ojos estaban a punto de estallar. Sabía muy bien que con la fuerza del joven Esparachín frente a él, si los dos hermanos y hermanas se reunían, el único destino sería ser decapitados por ambos. Con el rugido impotente de la prostituta Taro, innumerables vientos de cuchillas de sangre continuaron extendiéndose desde las heridas de sus extremidades rotas, tratando de obligar a Lin Yu a retroceder. Si fue en tiempos normales, es absolutamente imposible estar tan avergonzado. Después de todo, solo le toma poco tiempo completar la regeneración y luego luchar con Lin Yu para cambiar la situación de la batalla. Sin embargo, debido a que no conocía la fuerza de Lin Yu, Taro, la prostituta, sufrió una gran pérdida por su descuido. La lesión que pensé que podría recuperarse muy fácilmente, pero ahora, bajo la doble presión de la lesión grave y ardiente de Lin Yu, es difícil regenerarla en absoluto. Frente a tal situación, además de esta lucha inútil, no tiene otra habilidad en este momento. Pero es una pena que cuando estaba en su mejor momento, Lin Yu no le tuviera miedo a la prostituta Taro, sin mencionar que la otra parte ahora es como un trozo de pescado en una tabla de cortar. Además de luchar, no hay otra habilidad. El cuchillo de rueda solar en su mano siguió bailando, y bajo el vaivén de la luz de la luna, racimos de flores de cuchillo que brillaban con una luz fría siguieron aplastando el viento de sangre lanzado por la prostituta Taro hasta la llegada de la princesa caída. Hermano mayor. Levántate, date prisa y deshazcate, tipo. Al ver la figura de Lin Yu cada vez más cerca, Luo Ji hace tiempo que perdió su locura anterior, reemplazada por un profundo pánico y miedo. Callarse la boca. La prostituta desesperada Taro no pudo evitar rugir enojado cuando escuchó las palabras de Luo Ji. Al ver que los dos hermanos y hermanas parecían tener conflictos de discusión antes de esta crisis de vida o muerte. La esquina de la boca de Lin Yu es más curva, pero no tiene la llamada ternura de Tanjiro, Entonces, ¿por qué debería tener simpatía por los fantasmas? Pillar destroying Blade. Tengo equipo infinito, capítulo 68. Autor Rey Quan Dijan, señor Lin. Durante la pelea, Kanae gritó con coquetería, sus ojos brillantes se pusieron rojos en ese momento, y era el tipo final que había activado Flowers Breat, los ojos vermellones del otro banco. La visión dinámica se mejora instantáneamente al extremo, y todo a su alrededor parece ralentizarse. En este estado, la esbelta figura de Kanae es como una mariposa danzante, moviéndose entre las cintas que se agitan constantemente de Fallen Princes. El largo cuchillo en su mano se movía continuamente, como las alas vibrantes de una mariposa. Es solo que los estallidos de luz del cuchillo tiñeron esta hermosa escena con una atmósfera peligrosa. Dan, dan Dan Dan, la cinta en la mano de Luo Ji se rompió en respuesta al ataque de Ae. Gan Lusimili vio el momento adecuado, balanceó el cuchillo largo en su mano, se enredó con Luo Ji y se lo arrojó a Lin Yu. Frente a la cooperación de los dos, Lin Yu miró con aprobación. Frente al hermano y la hermana, cuyas expresiones se distorsionaron gradualmente, sonrieron levemente. Tus adultos bajarán para acompañarte pronto. Acompañado por las palabras de Lin Yu, la luz del cuchillo en su mano brilló en los cuellos del hermano y la hermana. La piel dura y los huesos de acero de Shang -Xian eran tan frágiles frente a la espada de Lin Yu que se rompieron con el sonido. Grieta, dos cabezas cayeron de sus cuellos y todavía podían ver vagamente las expresiones de pánico, resentimiento e incredulidad en sus rostros. Ding, el anfitrión mató a un enemigo y obtuvo 1402 monedas de oro. Dim, el anfitrión, mató a un enemigo y obtuvo 987 monedas de oro. El aviso del sistema sonó en el oído, lo que también presagiaba que el hermano y la hermana, que ocupaban el sexto lugar en la lista sinuosa, habían terminado por completo en manos de Lin Yu. Al escuchar el agradable tono rápido, la cara de Lin Yu mostró un poco de alegría. Es realmente digno de ser los hermanos y hermanas que han planeado durante mucho tiempo. Esta vez, Lin Yu realmente no se sintió decepcionado. Como una suposición basada en las monedas de oro que obtuvo Lin Yu cuando mató a Lei, si fuera Shang Xian Lu, las monedas de oro que obtuvo deberían estar por encima de las mil monedas de oro. Cero. Es solo que Taro, la prostituta, en realidad se proporcionó 1.400 monedas de oro y mató a un fantasma para obtener un número de monedas de oro de cuatro dígitos. Este número realmente hizo que la gente se sintiera muy feliz, pero Lujino no fue tacaño y también contribuyó con casi mil monedas de oro. Este logro es simplemente difícil de replicar. Después de todo, si taro la prostituta sola ya poseía la fuerza del primer nivel de cuerda y con la ayuda de su hermano, Fallenji puede ser considerada como una de las mejores si es apenas fuerte, pero solo de mala gana. Fue por la primera vez que las monedas de oro que trajo solo estaban cerca de mil en lugar de exceder. Pero esta también es una gran suma de dinero para Lin Yu. Cero. Debes saber que acaba de sintetizar los recordatorios mortales en menos de dos días, que es el tiempo en que es pobre e inútil. Ahora sucede que estas dos sumas suman más de 2.000 yuanes, lo que hace que Lin Yu engorde por completo. El hermano y la hermana, que se han convertido gradualmente en cenizas y se han disipado, siguen discutiendo y quejándose entre ellos, y Lin Yu no tiene intención de responder a esto en absoluto. Lin Junio. Realmente matamos a Shang Xian. Kana y Ganlu Himitsuri se reunieron en este momento, mirando a los dos hermanos y hermanas que desaparecían gradualmente, hablando con incredulidad. Este no es un fantasma ordinario, sino una cuerda. Cuántos años han pasado, sin mencionar la decapitación, incluso obtener información sobre la fuerza de la cuerda es extremadamente raro para Ghost Killing Team. Ahora, bajo el liderazgo de Lin Yu, en realidad mató a Un Shangxian. No hay necesidad de pensar en ello, si esto se devuelve al escuadrón asesino de fantasmas, ¿qué tipo de conmoción causará? No es mucho decir que todo el mundo debería celebrar juntos, se puede decir que el movimiento de esta noche del Lin -Yu es realmente algo que el equipo asesino de fantasmas nunca ha hecho en cientos de años. Desde la desaparición de la primera generación de espadachines Ghost Killing Squad ha seguido debilitándose, sin mencionar que experimentó varios desastres que casi perecieron. Se puede decir que el nacimiento de Lin Yu le da al equipo asesino de fantasmas, que siempre ha sido débil, finalmente un poco de confianza, y tiene una existencia que puede competir con la cámara Shanxian en términos de fuerza de alto nivel. Se siente como un sueño, terminando y muriendo. Capítulo 124. Danza fantasma Tsujiwoli. La verdad, eres la próxima generación de Yuan. Hablando de eso, la batalla de esta noche fue completamente diferente de lo que Kanae y Kanroji Mitsuri habían imaginado antes. Después de experimentar la confrontación con Tonno, se puede decir que Kanae siempre ha sido la vigilante más fuerte contra la existencia de Shangxian. Después de todo, cuando luchó contra Tonno en ese entonces, era muy difícil incluso acercarse a ella, lo que dejó una profunda impresión en ella. Pero esta vez, aunque la fuerza de Luji es fuerte, en realidad no es suficiente frente a ellos dos. Incluso si solo está Kanae, aunque es difícil matar a Yuji, no causará demasiada presión. Comparado con Tono, es muy diferente. Sin mencionar que también está Ganluji Mitsuri, que está de lado para ayudar. Desde el principio hasta el final, los dos han estado reprimiendo y golpeando a Luji. Incluso con la ayuda de la prostituta Taro, no pueden cambiar 2-4-3 en nada. A lo sumo, haría que los movimientos de Luo fueran más diestros y aliviaría un poco la presión. Pero también saben que la razón principal por la que la batalla con Shang Xian es tan fácil esta vez es que Lin Yu soporta la mayor parte de la presión. Pregúntese, si Kanai se encuentra con la prostituta Taro, ella puede sentir que definitivamente no es la oponente de la otra parte. Solo las secuelas de la pelea entre la prostituta Taro y Lin Yu ya son muy aterradoras. Si Lin Yu no hubiera reprimido hasta la muerte al tipo más difícil, el final de hoy sería difícil de decir. Gracias a tu ayuda esta noche, puedo estar tan relajado. Al ver las increíbles expresiones de los dos, Lin Yu estaba de buen humor y elogió con una sonrisa. En realidad, no ayudamos en absoluto. Es principalmente Lin Junio quien contribuyó, cierto, Mili. Kanae negó con la cabeza apresuradamente, cuanto habían hecho ella y Ganluji Mitsuri, lo sabían mejor en sus propios corazones. Al escuchar las palabras de Kanae, Kanroji Mitsuri apartó la mirada de los hermanos y hermanas que se habían convertido completamente en cenizas y miró a Kanae con una mirada linda, pero no respondió a sus palabras, solo una mirada pensativa. Lin Junio, dijiste que matamos a Shian-lu esta vez, y solo había dos de ellos. Si lo dices de esta manera, nos hemos convertido también en espadachines a nivel de columna? Kanae se quedó atónita por un momento, no esperaba que los pensamientos de Mitsuri divergieran tanto, y ya había comenzado a pensar en esas cosas. Bueno, por supuesto que no hay problema, Kanae Anahiji Mitsuri Oizu. Lin Yu no pudo evitar reírse del lindo Ganlu Temple Mili. La idea de esta niña es realmente inesperada. Lianzu Lianzu. Ese es un gran nombre, y después de convertirte en un espadachín de nivel Zhu, tu salario mensual aumentará, podrás comer más y, en el futuro, otras personas se inclinarán cuando me vean. Aquí, Ganluji Mitsuri estaba completamente inmerso en la fantasía de convertirse en un espadachín de nivel de pilar, contando todos los beneficios con los dedos. Lin -Yu y Kanai se miraron y se rieron. Ganlu Temple Mitsuri es realmente un tesoro, siempre capaz de hacer reír a todos. No cuentes, parece que de lo que hablas es de que te falta la comida todos los días. No es lo mismo, quiero ahorrar más dinero como dote para casarme con Lin Junio en el futuro. Kanroji Mitsuri dijo con una cara sonrojada, Kanae a un lado realmente no pudo soportarlo más, así que comenzó a pensar en cosas tan lejanas. Sin embargo, Shinobu y yo parece que tenemos que empezar a pensar en la dote, mientras sostenía a Kanroji Mitsuri, Kanae también comenzó a pensar en su mente. Está bien, hablemos de eso cuando regresemos. Ahora regresemos rápido, para que Shinobu y Makoto no se preocupen. Regresa, Tilde, yo también tengo hambre, quiero cenar más, puedes comer todo lo que quieras. Estúpido. En la ciudad infinita. Giyuutsuji sintió la repentina desaparición de la prostituta Taro y la princesa caída, y sus ojos estaban un poco rojos. Desde que se reunió con Lin en Asakusa, Tokio la última vez, fue humillado mucho. Gui Utsuji ha estado viviendo en la Ciudad Infinita, aunque la Ciudad Infinita está mucho más desierta y desolada en comparación con el mundo exterior. Pero cuando pensó en Tokio, Oni Utsuji sintió calor en su rostro. La humillación provocada por esa bofetada fue realmente suficiente para que Oniwutsuji lo recordara para siempre, es solo que lo que Oniwutsuji no esperaba era que poco después de dejar Tokio, los hermanos y hermanas de Yoshiwara Flower Street tuvieron un accidente. Además, el que los decapitó a los dos fue el tipo que le había traído una humillación infinita. ¿Por qué la fuerza de este tipo mejora tan rápido? El gruñido bajo de Oniwutsuji resonó en Ciudad Infinita. Naruto, quien vestía un kimono y cubría su rostro con cabello largo, sostenía una pipa, y ella se arrodilló y se sentó a su lado como una cigarra escalofriante, sin atreverse a hablar. No hace falta decir lo aterrador que es Gumi en un estado de ira. La escena de castigar al niño Molinillo la última vez todavía está viva en mi memoria, es simplemente aterradora. Gumi Wutsuji realmente no sabía cómo sucedieron las cosas así. Al principio, Lin Yu solo le prestó un poco de atención porque mató a Xian Kai. Pero en el tiempo siguiente, la fuerza de Lin Yu mejoró rápidamente como un cohete. Desde la I de Xia Xian Wu, hasta ahora fallen en concubine de Shan Xian Lu. El lapso de la brecha de fuerza durante este periodo es absolutamente difícil de alcanzar para muchos espadachines, incluso en toda su vida. Pero Lin Yu se ha abierto paso repetidamente en tan poco tiempo. Al principio, solo era digno de vivir bajo la mano de Tono, -no, pero ahora ha mejorado su fuerza hasta el punto en que puede matar a Shangxian. ¿Cómo puede este talento, esta velocidad de mejora, hacer que Ghost Dance Tsuji 5-1 Wu You no esté enojado o nervioso? Para decirlo sin rodeos, según la impresión de Oni Wu la existencia de tal talento y fuerza como ser humano parece remontarse a cientos de años. El ser humano que casi lo mata, e incluso lo acaba, Jiwo Yuan Pensando en lo que dijo Tonno, cuando luche contra Lin Yu, habrá extrañas llamas ardiendo en su cuerpo. Oni Wutsuji no pudo evitar apretar los puños. Higuro Yuanji, Lin Yu, el método de respiración del sol, todo tipo de pistas parecen estar conectadas en serie en este momento. Como Oni Wutsuji Mumi, quien experimentó personalmente el poder del método de respiración para pasar el sol, la escena en ese momento incluso quedó grabada en las celdas, lo que es inolvidable durante mucho tiempo. Capítulo 125. Mátalo a toda costa. La herida dejada por el método de respiración del sol también tiene el efecto de quemar como una llama, lo que dificulta su regeneración. Fue precisamente por esto que Ghost Utsuji casi fue decapitado por Higuo Yuan cuando estaba en ese entonces. Ahora que todas estas cosas están conectadas, la danza fantasma gumi usa naturalmente la especificidad del Inyu y la velocidad de mejora de la fuerza de Guru Yuan -Yui. Poder tener este talento, aunado a la llama que apareció. Debe ser el descendiente de y quien ha dominado el método de respiración del sol. El tipo persistente ya ha destruido todos los materiales del escuadrón asesino de fantasmas, pero no esperaba, la cara de Gu es extremadamente sombría, y su intención asesina hacia Lin Yu es aún más fuerte en su corazón. Ahora, no importa si Lin Yu es descendiente de Higoyuanji o no, la velocidad de su mejora de la fuerza, sus amenazas y una serie de vergüenzas provocadas por él. Ya ha hecho difícil que Onima ya no sea como solía tratar con el Ghost Kijin Team, con la intención de burlarse de las hormigas. Estas hormigas no solo mataron a su subordinado tuel Ghost Mon, sino que también lo abofetearon severamente. Naruto, reúne a todos los 09 y, al mismo tiempo, usa el clon del globo ocular para monitorear los movimientos de Yoshiwara Anamachi, y encuéntrame a ese tipo. oniwu sugirió la orden con frialdad, la voz fría hizo que Naruto temblara inconscientemente, rápidamente inclinó la cabeza y dijo en voz baja: Sí, mi señor. Pillar Destroying Blade. Tengo equipo infinito, capítulo 69, autor quan Dijian. Se puede decir que el comportamiento de Lin Yu, -Yu ya ha estimulado profundamente a Gigurtsuji. Si la existencia de Lin Yu se deja sola, es muy probable que la otra parte mejore aún más su fuerza en poco tiempo. Al final, se convirtió en otro sucesor en el mundo. Tengo que esconderme en la ciudad infinita durante cientos de años por la aparición de la otra parte. Una profunda sensación de humillación persiste en el corazón de Gyuutsuji, precisamente por el potencial de lin -Yu y la amenaza que puede traer en el futuro. Incluso si Lin-Yu todavía está en Tokio ahora, Gyuutsuji-Gumi nunca quiere volver a ver a este tipo en vivo. En solo unas pocas respiraciones, cinco figuras aparecieron repentinamente frente a Gyuutsuji-Gumi. Los adultos, un grupo de personas llegó a Ciudad Infinita y aún no está claro qué sucedió. Ah, Fallen Princess aún no ha venido, está recibiendo invitados. Tonma miró a la gente a su alrededor, se rascó la cabeza y dijo con curiosidad. Después de que este tipo fue castigado por Ji Wuyou la última vez, parece que no ha restringido su carácter y todavía está tan escapado. Jiwotsu a un lado miró a este tipo con ojos de idiota y rápidamente bajó la cabeza. Cualquiera con un ojo perspicaz puede ver que el adulto está de mal humor ahora, y este tipo se atreve a hablar solo aquí ahora. Efectivamente, en el momento en que la voz de Tong Mo se deslizó, un grito agudo resonó de repente. Tsuji miró a Tong Mo con ojos fríos, y en el rostro de Tong Mo, sangre roja brillante fluyó repentinamente de los siete orificios. El dolor físico ya está acostumbrado a fantasmas que pueden reproducirse casi infinitamente, especialmente aquellos que han vivido durante cientos de años pero como antepasado de oni se puede decir que el castigo de oni wutsuji se basa en el control absoluto a nivel genético ese tipo de dolor incluso si te has acostumbrado durante mucho tiempo al doloroso devanado definitivamente no podrás soportarlo al escuchar los gritos de tono a excepción de Mo, los demás esperaron en silencio a que ghost wutsuji hablara nadie se atrevió a hacer un escándalo en este momento no querían soportar ese tipo de dolor callarse la boca Aparentemente sintiendo que los gritos de Tomo eran demasiado fuertes, Gumi Wutsuji dijo con frialdad. De repente, fue como si hubieran presionado el botón de silencio. Tommo todavía estaba aullando, pero no salió ni un solo sonido, como si las cuerdas vocales ya no existieran. Giwutsuji estaba parado en la plataforma alta, mirando a estos tipos frente a él, sus ojos estaban extremadamente fríos, y cada Shangxian que estaba siendo observado por Giwutsuji sintió que la presión en su cuerpo aumentaba considerablemente. Fajin Princess está muerta. Sin duda, esas pocas palabras cortas causaron un gran revuelo en los corazones de muchos Shian. Aunque debido a la misantropía de Oni Wutsuji, Kamizuru no tenía mucha comunicación privada excepto durante las reuniones pero de todos modos, han trabajado juntos durante cientos de años, y ahora de repente se enteraron de la muerte de Udoji, por lo que, naturalmente, estaban muy sorprendidos. El tipo que mató a Udoji es el espadachín que esta basura no mató antes. Mientras decía eso, Gumi Wutsuji Bumi parecía estar aún más enojado, y tono en el suelo se acurrucó, como si el castigo se hubiera fortalecido. Gumi dijo eso y miró a Isimu. Lo más probable es que la otra parte sea un descendiente de Yuanji, que ha dominado el método de respiración del sol. ¿El método de respiración del sol? Eisimo rara vez hablaba, mirando el baile fantasma Tsuhigumi en la plataforma alta, los seis ojos fantasmas Escarlata parpadearon levemente, como si estuviera pensando en algo. Naruto, ¿has encontrado la ubicación de la otra parte? Encontré a mi señor, pero no es específico. La vigilancia del oponente es extremadamente alta, y los clones del globo ocular a menudo desaparecen tan pronto como aparecen, por lo que solo podemos bloquear una ubicación aproximada. Naruto susurró temblando, como si tuviera miedo de que hi la castigara. El rostro de Iwutsuji gumi se volvió aún más frío, mirando a Isaimu y los demás, dijo con voz profunda: Ve y mátalo, cueste lo que cueste. Debemos matarlo aquí mismo. Eishimou, tú, Van y Yu. No tengas escrúpulos. La fría voz de Onigutsuji resona en la ciudad infinita. Al escuchar las palabras no tengas escrúpulos, los rostros de varios Shangxian se pusieron serios. Después de tantos años bajo los subordinados de Kigutsuji, todavía está muy familiarizado con el estilo de comportamiento de Kigutsuji, sin mencionar el 100%. Al igual que Ghost Maitsuji siempre ha tratado de evitar que los fantasmas causen demasiada conmoción, en un lugar densamente poblado como Tokio, se les ha prohibido estrictamente causar asesinatos. El propósito es evitar llamar la atención del aparato estatal. Pero ahora, cuando se emite esta orden, es obvio que están desesperados por matar a este joven espadachín sin dejar ninguna posibilidad. Veo. Eisimoa asintió con seriedad y respondió con voz profunda. Gumi Wutsuji miró a Aishimou, la frialdad en sus ojos se alivió un poco. Si se dice que otras personas pueden tener algunos defectos más o menos, entonces se puede decir que Eisimo es el más tranquilizador. Capítulo 126. Detección vigilante: la respuesta de Lin Yu. Todos los demás son solo una relación de esclavos, pero Aisimou es diferente. Para ser precisos, los dos son más como socios. Por lo tanto, Gumi Wutsuji Gumi siempre ha sido muy tolerante con Ace y Mo, y no golpearía ni regañaría a voluntad como Tonmo y otros frente a él. Mingnu, envíalos allí, Tonmo se quedará aquí por mí, todavía tengo algunas cosas que no he resuelto contigo, Tom Mo, que constantemente tiraba del suelo, tembló aún más cuando escuchó las palabras de Gumi Wutsuji en trance. Si supiera que el chico que lo dejó ir con una actitud juguetona al principio en realidad le traería tanto sufrimiento ahora. Si es posible hacerlo todo de nuevo, incluso si se trata de un niño que no tiene emociones humanas ni ira, nunca se detendrá y definitivamente hará todo lo posible para matar a Lin Yu. Es una pena que no haya medicina para el arrepentimiento en este mundo. Lin Junio, ¿cuáles son las cosas en el camino? Kanare, que regresaba con Lin Yu y Ganlu si Mili, vio a Lin Yu decapitar a un clon del globo ocular nuevamente, frunció el ceño y preguntó con disgusto. Se ve asqueroso, como un globo ocular con brazos y piernas. Mili del templo Ganlu también preguntó a Lin Yu con curiosidad. Lin Yu no respondió a los dos de inmediato, pero su rostro era un poco digno. La última vez que abofeteé a Ghost Mitsuhi, también había clones de ojos alrededor. Es solo que obviamente no es tan frecuente como esta vez. Casi después de matar a un clon, el siguiente aparece inmediatamente dentro del rango de detección de los guardias exploradores. Quería obtener su posición a toda costa. Esta extraña situación instantáneamente hizo que la mente de Lin Yu pasara por innumerables pensamientos. Parece que hay tipos grandes que quieren molestarme. Kanare, Mitsuri, regresen primero. Tomen a Shinobu y Mako y abandonen el área de Taito lo antes posible. Lin Junio, encontraste algo, porque, no tengo mucho tiempo para explicarte ahora, date prisa y ve a Sakusa u otros lugares, no uses el uniforme del Demon Slayer Squad. No importa lo que encuentre, nunca mire hacia atrás, espere hasta el día y apresures y a regresar a la sede, nos encontraremos en la sede. No pienses en ayudarme, o me estorbarás, ¿entiendes? Al escuchar las palabras de Lin Yu, las expresiones de Kanari y Gan Lushimili cambiaron repentinamente, y la alegría de decapitar al fantasma sinuoso desapareció instantáneamente. Señor Lin, yo, lo sé, Lin Junio, por favor, ten cuidado, te esperaremos en la sede. Kanroji Mitsuri quería decir algo más, pero Kanae, que estaba a un lado, lo detuvo y dijo con una expresión seria. Solo se puede ver por los ojos preocupados y anhelantes en sus ojos que su corazón definitivamente no es tan pacífico como parece en la superficie. Vamos, tengo que hacer algunos preparativos. Dicho esto, Lin Yu giró la cabeza con decisión y caminó en la dirección opuesta. Al ver que la figura de Lin Yu desaparecía gradualmente en la noche, Ganluji Mitsuri agarró ansiosamente la mano de Kanai. Kanae, ¿por qué no vamos con Lin Junio? Si Lin Junio se encuentra con algún peligro, está bien, tenemos que confiar en el señor Li Mi, con nuestra fuerza, en realidad es solo un obstáculo para Lin Yu. Kanae dijo en voz baja, pero la palma que colgaba a su lado estaba fuertemente apretada, y sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza. Vamos, apúrate y vete de aquí como dijo Junio Lin. Mirando a Kanai y Ganlu Simili a través del pequeño mapa, después de irse de acuerdo con lo que dijo, Lin Yu se sintió muy aliviado. En momentos como este, lo que más temo es algún tipo de drama donde la vida y la muerte nunca se separarán. Afortunadamente, Kanae todavía es muy sensata y puede distinguir la gravedad del asunto. A juzgar por los continuos avatares oculares de Naruto esta vez, es obvio que Onigutsuji estaba tan enojado que usó el tiempo antes de irse después de matar a Fallen Gel para dejar que Naruto lo monitoreara de cerca. Incluso no dudó en usar un clon de globo ocular tras otro para fijar su posición. Es concebible que una vez que Giyutsuji Wuchan esté listo, definitivamente será un ataque de trueno insoportable. Si es solo una cuerda, Lin Yu afirma que no tiene miedo, incluso si es mou, no le importa, aunque todavía hay una brecha en la fuerza, es absolutamente imposible matarlo. Sin embargo, a juzgar por la situación actual, Oni Wutsuji no es estúpido. Tanto Luji como la prostituta Taro habían muerto en sus manos, y esta vez enviaría al menos a dos de ellos, o incluso más, para que lo conocieran. Si no hacía algunos preparativos, incluso él estaría en peligro si se enredaba. Y ahora que parece que el avatar del globo ocular no quiere dinero, Ghost Utsuji obviamente está listo para matarlo a toda costa. Perdí la compostura tan rápido, es realmente una pena, pensé que aprovecharía esta oportunidad para matar a algunos más siluosos. Lin Yu negó con la cabeza con pesar, pero frente a la trágica experiencia de ser asediado y asesinado por Gu Utsuji, Lin Yu no tenía ninguna expresión seria en su rostro. Con un pensamiento, haga clic en el panel del sistema. Anfitrión. Lin era. 17. Puntos de salud. 2008, 251 más puntos de salud adicionales. 1757. Mana. 100, Mana adicional 0. Poder de habilidad. 0. Poder de ataque. 35, un aumento adicional del 35%. Armadura. 234, 180 más 54 adicionales. Resistencia mágica. 234, 180 más 54 adicionales. Crítico. 20% velocidad de habilidad, 20% moneda de oro, 2408 centro comercial, armadura de hombro Wither Rock, ¿estás listo? Escudo sagrado de la llama del sol, recordatorio ordinario, se puede decir que más de 2400 monedas de oro hacen a la gente extremadamente feliz. Pero ahora no es el momento de considerar cuidadosamente cómo gastarlo frente a la situación frente a nosotros, solo hay una última opción. Eso es, por supuesto, un escape. Lin Yu no es tonto, puede matar a alguien con un devanado más débil, pero no puedes garantizar que Giyu Wu permita que Naruto envíe a otras personas. Pillar Destroying Blade. Tengo Equipo Infinito Capítulo 70 Autor. Rei Quan. dijían si enviaba a los cinco muchachos restantes, incluso si tuviera una pieza más de equipo, sería difícil para él. Ante esta situación, si no te vas y sigues aquí, ¿no es algo malo en tu cerebro? Afortunadamente, las más de 2.000 monedas de oro en el panel pueden darle a Lin Yu la confianza suficiente para enfrentar esta crisis. Al hacer clic en el centro comercial, al ver la deslumbrante variedad de equipos en el interior, Lin Yu sonrió. Capítulo 127. No caótico en tiempos de peligro, rico es tan caprichoso. No hay necesidad de elegir nada con cuidado. La mirada de Lin Yu cae directamente sobre un icono naranja. Botas de velocidad. 25 de velocidad de movimiento. Cuando no se está en combate durante al menos 5 segundos, el efecto de este equipo aumenta a 115. En lo que respecta a los yoyos, obviamente no hay mejor equipo que las botas de velocidad. Al menos por todas las monedas de oro en el cuerpo de Lin Yu ahora, las botas de velocidad son la mejor opción. El aumento de la velocidad de movimiento es suficiente para elevar la velocidad de Lin Yu a un nivel inigualable. En comparación con los llamados autos de esta época, todos son rápidos pero no lentos. Lo más importante es que las botas de velocidad son baratas. Solo cuesta 1.000 monedas de oro para comprar y 700 monedas de oro para recuperar. Incluso si lo vende después de esta crisis, solo perderá 300 monedas de oro. Usar 300 monedas de oro para evitar un grupo de ataques de asedio es un buen negocio, sin importar cómo lo mires. Después de todo, puedes ganar más monedas de oro si pierdes la vida, pero será un poco problemático si pierdes la vida. Dim, ¿quieres gastar mil monedas de oro para comprar las botas de velocidad? Sí. 250 Lin Yu compró directamente sin dudarlo. Con la compra de Lin Yu en la columna de equipo, aparecieron lentamente botas naranjas de exceso de velocidad. Justo después de que aparecieran las botas de velocidad en la columna del equipo, Lin Yu pudo sentir que su cuerpo parecía haberse vuelto mucho más ligero. Durante el movimiento, como si llegara una ráfaga de viento, un paso puede cubrir una distancia de 3 a 5 metros. Esto no es correr con toda su fuerza, si corres con toda tu fuerza, me temo que esta velocidad será aún más aterradora. Pero este no es el final, las más de 2400 monedas de oro solo están gastadas a la mitad ahora. Es mejor conservar las monedas de oro, por supuesto. Es mejor convertirlas en su propia fuerza la primera vez, especialmente en la situación actual. Solo quedan 1400 monedas de oro, por lo que podemos inventar algunas piezas pequeñas del próximo equipo legendario. Dim, ¿quieres gastar 900 monedas de oro para comprar un cinturón gigante? Dim, ¿quieres gastar 400 monedas de oro para comprar cristales rojos? Sí para el próximo equipo, Lin Yu ya ha hecho planes en su corazón. Dado que los puntos de vida pueden mejorar su condición física y hacerlo más fuerte y más rápido, acumular puntos de vida es naturalmente la opción más confiable. En cuanto a la Infinity Blade, no pensó en eso. Es solo que ahora solo hay un 20% de golpes críticos, y comprar Infinity Blade no puede maximizar su efecto, y la relación precio barra rendimiento no es alta. Entonces, después de mucha deliberación, Lin Yu decidió elegir la Hidra Gigante para su próximo atuendo legendario. Este equipo no solo aumenta el poder de ataque de Lin Yu, sino que también aumenta su volumen de sangre. Significa que mientras mejora la condición física de Lin Yu, también aumenta la letalidad de Lin Yu. Además, el efecto de la Hidra Gigante encaja bien con el equipo actual de Lin Yu. Coloso proporciona un poder de ataque equivalente al 1% de la salud máxima. Debes saber que el equipo mítico de Lin -Yu es el San el, además del equipo auxiliar y la bonificación de HP de partes como el cinturón del gigante. Ahora que la hidra gigante aún no se ha sintetizado, la bonificación de HP de estas cosas ya ha llegado a 1200. Sin mencionar las 12 veces la bonificación básica de volumen de sangre, el valor de salud de 1200 por sí solo puede brindarle a Lin -Yu 12 puntos de bonificación de poder de ataque. Esto sin contar la ventaja de más equipos de volumen de sangre en el futuro, se puede decir que la hidra gigante es extremadamente práctica en términos de rendimiento de costos. Y lo que más emociona a Lin -Yu es el atributo restante. Clave: el ataque viene con un efecto de ataque de daño físico adicional, 5 más 1, 5% del valor de vida máximo, y genera una onda de choque para causar, 40 más 3% del valor de vida máximo, daño físico a los enemigos detrás del objetivo. Los héroes a distancia infligen un 75% de daño. El daño del modificador de ataque también funciona en edificios. Ahu. Lin Yu es extremadamente codicioso por el efecto de la escisión. Si es una exageración, no es esta la energía de la espada en las novelas de artes marciales. Aunque en el juego, el efecto de la hendidura puede como máximo extender la distancia de unos dos minions. Pero eso es solo en el juego, aquí está la realidad. No es exagerado decir que ni siquiera Lin Yu lo ha sintetizado todavía. Pero de acuerdo con la naturaleza de la orina del sistema, Lin Yu cree que después de comprarlo, en realidad puede ser lo mismo que la llamada propaganda de página web inferior en su vida anterior. Dao Dao Liu, un grupo fuerte. Hablando de eso, solo y Mou, que no tiene nivel y está lleno de habilidades al levantar las manos, puede compararse. Después de todo, la actuación de Ace Simou en el libro original es así. Cada vez que balancea el cuchillo, habrá rayos de luz y lunas crecientes, lo que se ve extremadamente genial. Si Lin Yu tiene una Hidra gigante, no debe ser diferente. Pero todo esto es para más tarde, después de todo, todavía hay un déficit de 2000 monedas de oro de la síntesis de una Hidra gigante. A menos que Lin Yu tenga la fuerza ahora, puede matar a todos los perseguidores enviados por Wutsuji, pero es un poco irreal pensar en eso. Cuando la cantidad de monedas de oro en el panel del sistema se borró instantáneamente, Lim Yu se sintió un poco angustiado, realmente se había ido antes del calor. Simplemente sintiendo el flujo de calor en el cuerpo después de comprar el equipo, el dinero vale la pena. Anfitrión. Lim Yu era. 17 puntos de salud. 3263, 251 más puntos de salud adicionales. 3012. Mana. 100, Mana adicional 0. Poder de habilidad. 0. Poder de ataque. 35. Un aumento adicional del 35% Armadura. 234. 180 más 54 Adicionales Resistencia Mágica. 234. 180 más 54 Adicionales Crítico. 20% Velocidad de habilidad. 20% Moneda de Oro. 108 Centro Comercial Armadura de Hombro de Roca Blanca Escudo Sagrado de la Llama del Sol Recordatorio Ordinario Botas de Velocidad Cinturón Gigante Cristal Rojo Hay dos bonos de equipo de salud más, un bono de 1,200%, que aumenta directamente el valor de vida básico de Lin Yu 12 veces. Sumados, se puede decir que ha entrado en la marca de los 3.000. Se puede decir que esta mejora integral hace que la fuerza de Lin Yu casi crezca a pasos agigantados. Se han mejorado todos los aspectos de fuerza, velocidad y fuerza física. Y bajo la bendición de las botas de velocidad, la velocidad parece ser aún más rápida. Incluso en el juego, si el HP del Toblaner supera los 3,000, es casi el final del período de carriles, y es hora de participar en batallas en equipo. Tal vez, también puedo probar mi propia fuerza. Capítulo 128 asedio, lo siento, no existe, Lin Yu pensó en silencio en su corazón. Su fuerza actual es completamente diferente de cuando peleaba con los hermanos y hermanas Lu Ji. He. Si tuviera la fuerza actual al luchar contra la prostituta Taro, incluso sin el efecto de una lesión grave, Lin Yu confía en que puede matarlo con su gran fuerza. En comparación con tal comparación, Lin Yu de repente tiene un poco más de confianza en sí mismo. Con la ayuda de los guardias de reconocimiento, Lin Yu pudo atraparlos a todos en el primer momento cuando llegó el asedio. En tales circunstancias, si tiene suerte, puede matar a alguien antes de que se teletransporte y antes de que tenga tiempo de reaccionar. Entonces parece que no es demasiado tarde para irse. Después de todo, la realidad no es un juego, y el efecto impulso de las botas de prisa, aunque es para salir de la batalla. Pero mientras Lin Yu no esté peleando con otros, siempre puede mantener la bendición de la velocidad más alta. Esto hizo que Lin Yu se interesara más en la idea de una redada anticliente. Para decirlo sin rodeos, entre los únicos cinco mejores jugadores que quedan, cuando se trata de lo fácil que es matar, es naturalmente la olla de Jade la que ocupa un lugar bajo y no tiene la capacidad de salvar vidas. En el momento en que se teletransportaron, mataron la olla de Jade y luego se escabulleron. Realmente no parece algo imposible de hacer. Además, Gumi ya lo ha apuntado así ahora, y parece que no es demasiado cobrar un poco de interés. Pensando en esto, Lin Yu se fue sin prisa. Sus ojos, sin darse cuenta, miraron hacia un rincón oscuro. En el campo de visión de los guardias exploradores, hay un avatar de globo ocular en la oscuridad espiándolo cuidadosamente. Parece que debido a que Lin Yu mató a demasiadas personas en el pasado, la posición oculta del clon del globo ocular de Naruto se oculta cada vez más. Sin embargo, Lin Yu no pensó en deshacerse del clon del globo ocular. Después de todo, todavía necesita dejar que el clon del globo ocular lo localice para facilitar sus acciones posteriores. Parece que no es imposible buscar riqueza y seguro. Las comisuras de la boca de Lin Yu se curvaron ligeramente, cubriendo la leve sonrisa. El ritmo de toda la persona no se detuvo en absoluto y caminó hacia la oscuridad. Ahora que ha decidido usarse a sí mismo como cebo para luchar contra los perseguidores enviados por Kimaitsuji, es natural elegir un campo de batalla con cuidado. Todavía hay muchas personas viviendo cerca de Waje. Lin Yu no quiere implicar a personas inocentes debido a las secuelas de la batalla. Con la bendición de las botas de velocidad y sus atributos mejorados, la velocidad de Lin Yu es extremadamente rápida. En la oscuridad, era como un fantasma parpadeante, pasando rápidamente por el techo de Wajie. El río principal de Tokio es el Erogawa, y hay un pequeño ramal en la calle Yoshiwara Flower en el distrito de Taito. Este es el lugar donde nació Fallen Princes como humana, a orillas del río Rasomon. Lin -Yu eligió este lugar como campo de batalla para enfrentarse a los soldados perseguidores de en comparación con la calle, está muy vacía aquí y no tiene que preocuparse por involucrar a personas inocentes en ella. Cuando llegó a la orilla del río y miró la superficie ondulante del río bajo la noche, Lin Yu se detuvo. Próximo. Susurrando en voz baja, como si hablara consigo mismo, nadie podía oírlo. Lin Yu mira hacia la orilla del río, ocultando la expectativa en su rostro, esperando la llegada del viento. Y justo cuando Lin Yu llegó a la orilla del río y se detuvo, Ming Nu finalmente encontró la oportunidad de enviar a Isimou y a los demás. Lin Yu parecía haber descubierto algo antes, había estado actuando todo el tiempo y la velocidad era extremadamente rápida. Si no se detenía de repente, sería muy difícil bloquear la posición. Pillar Destroying Blade. Tengo equipo infinito, capítulo 71 Autor. Rei-Kwan dijían, aunque solo pudo determinar la dirección aproximada hablando con Gumi Wutsuji, pero si realmente cometió un error esta vez, me temo que también sería castigada horriblemente. Esto no es lo que Naruto quiere ver. Entonces, en el momento en que Lin Yu se detuvo, una fría intención asesina pareció cubrir el cuerpo de Lin Yu al instante. La presión invisible proviene de todas las direcciones, como si se tejiera en una red, cubriendo completamente a Lin Yu. Frío, deprimente, es como estar en un mar oscuro y profundo donde no puedes ver el borde. Sintiendo la presión, la cara de Lin Yu permaneció sin cambios, y todavía estaba donde estaba, pero el sable de rueda solar alrededor de su cintura estaba fuera de su vaina en algún momento y brillaba fríamente bajo la luz de la luna. Pero después de algunas respiraciones, varias figuras aparecieron junto a Lin Yu con un fuerte aliento. Cero. Lin Yu lo miró y soltó una risita. Realmente piensas muy bien de mí como esperaba lin yu gui Wu estaba realmente decidido a matarlo esta vez incluso Tanjiro en el libro original no recibió tal tratamiento mirando a su alrededor hay cuatro figuras alrededor a juzgar por la respiración a excepción del familiar ton model lin yu que no estaba presente las cuatro cuerdas superiores restantes han llegado este tipo de alineación extremadamente hermosa es suficiente para destruir el ghost killing team actual sin ninguna presión antes de que se enciendan las marcas, el espadachín a nivel de columna está realmente en desventaja absoluta al pelear con shang -Xian. Cero. Pero para Lin Yu, incluso ante tal situación, la sonrisa en su rostro se volvió más y más brillante. En este caso, cobremos algo de interés primero. Tan pronto como cayeron las palabras, Lin Yu pisó el suelo en el momento en que los cuatro hilos acababan de terminar de transmitir. La fuerza violenta actuó sobre el suelo, causando que el suelo sólido se hundiera repentinamente, formando un gran cráter con grietas en forma de telaraña hacia los alrededores. Y la figura de Lin Yu, también bajo esta fuerza, apareció frente a una de las personas que lo rodeaban casi como teletransportada. Lin Yu ya se ha decidido, y el objetivo es elegir la olla de Jade. La fuerza de este tipo no tiene capacidad para salvar vidas, y su fuerza antes de su transformación no era fuerte, por lo que es el mejor objetivo para atacar. Además, el fuerte olor a pescado en el cuerpo del oponente es simplemente el mejor indicador en esta oscuridad. Justo cuando Lin Yu estaba actuando, la teletransportación de Naruto también terminó por completo en este momento. La olla de Jade acababa de aterrizar, y cuando estaba a punto de quejarse de la desagradable sensación cuando se teletransportaba, sintió una palpitación sin precedentes. Incluso hubo estallidos de hormigueo en la piel expuesta. Antes de que Yu pudiera darse cuenta de lo que había sucedido, una luz extremadamente fría recibió sus ojos, llenando por completo todos sus globos oculares. Yu arroba asterisco tilde. Ante esta situación, justo después de la teletransportación, Yu soltó maldiciones. Capítulo 129. La oficina de muerte obligada, el asedio de las cuatro cuerdas sinuosas. No es que Yu no sintiera la teletransportación de Naruto en el pasado. Aunque a veces es un poco incómodo establecerse, a menudo se teletransporta a algunos lugares extraños. Pero esta vez, Yu nunca esperó que Ming Nu solo pudiera teletransportarse a una ubicación general, y necesitaban encontrar el rastro de Lin Yu. Pero, de hecho, la mierda lo envió directamente al cuchillo del oponente. Cualquiera que todavía estuviera en Ciudad Infinita un segundo antes, será tomado por sorpresa cuando una luz de sable descarada corte hacia él en el siguiente segundo. ¿Cómo reacciona uno ante esto? Si no fuera por la orden dada por Oni Wsuhiwukan, Yu se habría preguntado en este momento si Naruto se había confabulado con el supuesto espadachín en secreto. Sin embargo, la situación actual obviamente no le permite a Yu pensar demasiado. Por un momento, incontables pensamientos cruzaron por su mente a 250, pero la reacción de Yu aún fue muy rápida. Incluso si fue tomado por sorpresa, su reacción como un fantasma de alto nivel todavía estaba allí. Ante esta situación, obviamente es demasiado tarde para realizar cualquier técnica vampírica. Yu no tuvo más remedio que depositar sus esperanzas en su propia transformación, es decir, despegarse. Después de mudar su piel, puede moverse libremente de la olla debajo de su cuerpo y, al mismo tiempo, todo su cuerpo está cubierto de escamas que son más duras que los diamantes. Incluso posee la mano de Dios, que puede convertir todo en un pez con el toque de un puño, que es una habilidad extraña e imparable. Solo necesita un poco de tiempo para él, incluso si solo una palma se ha desprendido por completo de su piel, todavía confía en convertir el largo cuchillo lleno de intenciones asesinas frente a él en un pez que no puede hacerle daño. Es solo que, dado que Lin Yu finalmente esperó esta oportunidad, ¿cómo podría darle espacio a Yu para luchar y resistir? Si no hay muerte de un solo golpe, mata la olla de Jade. Entonces inevitablemente caerá en el asedio de muchas cuerdas. Una vez que cae en tal situación, incluso después de que su fuerza haya mejorado, es posible que Lin Yu no obtenga nada bueno. Después de todo, solo la fuerza de Ji y Eisimo es suficiente para que Lin Yu beba una olla, sin mencionar al perro de mediodía y a Yu a su lado. Entonces Lin Yu solo tiene esta oportunidad, si no puede matar a Yu, se retirará con pesar. Se puede decir que este cuchillo es la máxima fuerza que Lin Yu puede mostrar ahora técnicas de respiración equipos preparación física la base acumulada en esta serie explotó repentinamente en este momento lin yu es como un volcán inactivo en este momento finalmente marca el comienzo de su propia erupción muestre ese poder incomparablemente poderoso y leal frente al mundo incluso cuando estaba luchando contra la prostituta taro lin yu no hizo todo lo posible y mucho menos ahora que su fuerza ha mejorado a los ojos de Yu, el poder de este cuchillo parecía tener el poder supremo para abrir el mundo. Incluso como un fantasma del nivel de cuerda superior, frente a esta luz de espada, su corazón también es extremadamente atrevido. El instinto de la vida le recuerda constantemente el peligro de este cuchillo. Pero el cuerpo de Yu no pudo moverse en todo este tiempo. Todo parece haber estado bloqueado, como si estuviera frente al fantasma Ugutsuji, no podía sentir ninguna otra existencia excepto el pánico en su corazón. La sensación de impotencia se extiende profundamente. Solo podía mirar la luz del cuchillo frente a él, esforzándose por obligarse a mudar su piel más rápido, solo de esta manera tendría un destello de vida. Y en ese momento, Aisimo y los demás también reaccionaron rápidamente. Frente a la figura de Lin Yu que cortó descaradamente la olla de Jade con un cuchillo. La reacción de Aisimo fue la más rápida. Cientos de años de inmersión en el manejo de la espada han llevado su fuerza a un nivel que la gente común difícilmente puede imaginar. Personas que son iguales a ji yuan incluso si no son tan aterradoras como ji yuan en términos de talento. Pero en comparación con la gente común, definitivamente está en el rango de los genios. Junto con el poderoso cuerpo del fantasma, hay cientos de años de precipitación y las marcas que se abrieron cuando aún era humano. Deje que este Shang tenga un poder que nadie puede igualar excepto Gigutsuji. Alcanza, saca el cuchillo, balancea, una serie de movimientos fluyó suavemente sin ninguna pausa. Como si no supiera que había practicado miles de veces, incluso en un abrir y cerrar de ojos, una espada lunar redonda tan alta como una persona fue disparada desde la horrible espada fantasma. La espada lunar de color amarillo pálido se movió hacia la espalda del Lin Yu con una luz fría y severa. No le importaba en absoluto la vida o la muerte de Yu, parecía que quería dividir a Lin Yu y Yu por la mitad por completo. Sin embargo, este es el enfoque más correcto para la situación actual. Al ser partido por la mitad por la espada lunar de Esimu, al menos la olla de jade no morirá, como máximo tardará un poco en regenerarse. Pero si Lin Yu lo interrumpe, me temo que incluso Tsuji no podrá salvarlo. Cuando Esimu sacó su cuchillo, Ban y Yu a un lado también corrieron hacia Lin Yu. El rostro de Jiwotzu está lleno de emoción, nunca ha visto un espadachín tan poderoso a nivel de columna como Lin Yu. Si puede luchar contra este tipo de oponentes, para él que le gusta desafiar a los fuertes para seguir haciéndose más fuertes, no hay nada más emocionante que esto. Incluso Ban Gou, que siempre no ha estado muy interesado en pelear y matar, y tiene una personalidad muy tímida, no duda en este momento. Aunque es muy tímido, depende principalmente de su avatar cuando lucha contra otras personas. Pero él no es estúpido en absoluto. Para esta acción, Gumi, Gumi definitivamente usará los ojos 5-1 de Naruto para prestar atención en secreto. Si se atreviera a trabajar a su lado sin ningún esfuerzo, podría terminar en el mismo destino que Tom Mo cuando regresara. Durante un tiempo, Lin Yu estuvo completamente rodeado por varias personas. Detrás de él estaba la hoja de luna llena de Ishimou, y junto a él estaba Jiwotsu y un perro observando durante mucho tiempo. La olla de Jade frente a él todavía estaba mudrando de piel desesperadamente, esperando la oportunidad de contraatacar. La situación parece estar empeorando y, para Lin Yu, parece estar en un punto muerto. Pero aún así, Lin Yu no sintió el más mínimo pánico en su corazón, por el contrario, las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas y una profunda sonrisa colgaba de su rostro. Lin Yu ya estaba preparado para esta situación, de lo contrario no habría elegido arriesgarse e intentarlo. Capítulo 130. Cuatro golpes y uno es contraatacado. ¿Jugarás? El Mon Blare detrás de él se está acercando, incluso después de que su fuerza haya mejorado. Lin Yu también podía sentir que si no lo detenía, sería absolutamente difícil para él resistir este poder aterrador. Sin embargo, mientras se corte la olla de Jade frente a él, todas las amenazas ya no existirán. Zumbido. La luz severa del cuchillo se volvió cada vez más brillante. Pero justo cuando Dao Guan estaba a punto de acercarse, el rostro de Yu frente a él cambió del pánico anterior, y una horrible sonrisa apareció en su feo y deforme rostro. Porque parte de su muda finalmente está completa. Si quieres matarme, llegas cientos de años antes. Una voz como una declaración resonó bajo la noche. Entonces, justo cuando Yu quería confiar en sus duras escamas para bloquear el cuchillo largo en la mano de Lin Yu, o incluso prepararse para contraatacar. Solo había una risita y una palabra tranquila en su oído. Agua que respira dos tipos de rueda hidráulica. En el momento en que Yu agitó su puño, la figura de Lin Yu dibujó un arco en el aire y volteó directamente sobre la cabeza de Yu. La hoja en su mano casi brilló contra el puño de Yu. Huella, la figura de Lin Yu cayó al suelo y sonaron pasos nítidos. Grieta, un sonido nítido de huesos rompiéndose sonó detrás de él. ¿Cómo, cómo es posible? Los ojos de Yu se abrieron y habló con voz ronca. No podía creerlo en absoluto. Cuatro de sus hombres vinieron a rodear y reprimir a Lin Yu, pero no lo lastimaron en absoluto. En cambio, cayó aquí. Ding, el anfitrión mató a un enemigo y obtuvo 1565 monedas de oro. Al escuchar el aviso familiar del sistema, Lin Yu envainó el cuchillo largo en su mano sin siquiera mirar el cuerpo de Yu detrás de él, dejando solo una oración débil y se precipitó hacia la oscuridad profunda. Cuatro golpearon a uno y fueron asesinados. ¿Quieres jugar? Después de matar la olla de Jade y cosechar una gran suma de dinero, Lin Yu se engrasó directamente las plantas de los pies sin mirar atrás. Originalmente, era la búsqueda de la riqueza y la riqueza, pero ahora que se han obtenido la riqueza y el honor, si todavía te quedas donde estás y luchas con algunos hilos superiores, ¿no es que tu cabeza no está clara? Naturalmente, aprovechando el presente, es un asunto serio para ellos retirarse rápidamente antes de que puedan reaccionar. Novelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. debla de of Pillar Destruction. Tengo Equipo Infinito Capítulo 72 Autor. Rey Quan Después de un tiempo, después de sintetizar la Hidra Gigante, no sería demasiado tarde para competir con estos tipos. Frente a la figura de Lin Yu que se alejaba hacia la distancia sin mirar atrás, Ji y Ban -Tiang -Gou, que estaban a punto de luchar contra Lin Yu, quedaron completamente estupefactos. La mayoría de los espadachines de nivel de pilar que he encontrado antes son los que nunca se retirarán, incluso si mueren, definitivamente lucharán hasta el final. Este tipo de comportamiento de rogar misericordia solo se puede ver en el nivel más bajo de espadachines. Ser capaz de convertirse en un pilar nunca ha suplicado misericordia o escapado antes. Este chico, no sé si es por las palabras que dejó Lin Yu antes de irse, o por su comportamiento. Ji Wozhuo, que estaba muy animado y listo para pelear, mira la espalda de Lin Yu con los dientes apretados. ¿Cómo pude dejarte ir? Destruye, mata, estilo vacío. Al escuchar un grito enojado, un círculo de patrones repetidos apareció de repente bajo los pies de Ji estos patrones, como copos de nieve de doce puntas, se extendieron a los pies de Jiwazuo. Acompañado por la aparición del patrón de matriz, las venas del brazo de Jiwazuo estallaron en medio de la ira, y rápidamente lanzó seis golpes hacia la espalda de Lin Yu. Cada golpe es poderoso y pesado. El silbido del puño atravesando el aire, incluso Lin Yu, que ya estaba a cierta distancia, podía escucharlo tan claramente como un trueno. Y frente al puño de jiwao, el aire parecía tener una sustancia, volviéndose extremadamente viscoso como las ondas de agua. Finalmente, bajo la acción de un poder aterrador, el aire se comprimió severamente frente al puño y finalmente formó seis ataques similares a meteoritos, volando hacia Lin -Yu a una velocidad casi invisible. Eisimou, que estaba detrás de ellos dos, también se acercó con una cara fría en este momento, mirando la olla de jade en el suelo que había comenzado a convertirse en cenizas volantes y comenzó a disiparse, su expresión se volvió un poco fea. Si supiera, después de regresar esta vez, Gyu Tsuhigumi no lo castigaría por este tipo de cosas. Pero durante cientos de años, fue la primera vez que Shang xian fue enviado, y sucedió cuando lideraba el equipo. Fue una pena y una pena. Tal como dijo Lin Yu, cuatro de ellos golpearon a uno y fueron asesinados. Se dice que este récord es un regreso para enfrentar a Gibsujiwoni. Solo espere hasta el amanecer en el lugar, tome el sol y suicídese juntos. Si Lin Yu no se queda hoy, será una mancha que nunca se borrará en la vida. Perseguir. El rostro de Isimu estaba sombrío, dio un trago frío y persiguió en dirección a Lin Yu. Mientras Lin Yu se detenga un poco debido al ataque de Ji en este momento, todavía hay esperanza de ponerse al día. Es una pena que incluso la intención asesina de Lin Yu sea extremadamente firme en su corazón. Pero en términos de velocidad, los dos lados realmente no están al mismo nivel. Frente al ataque de Ji para obstaculizar sus pasos, Lin Yu no estaba nervioso en absoluto, se dio la vuelta directamente en un ángulo recto de 90 grados y esquivó horizontalmente. Es como volver al juego para evitar las habilidades no direccionales del héroe del oponente. El ataque de Jiwotza no es como la característica que Taro, la prostituta, también puede manipular y no se disipará si no golpea al enemigo. 253 Después de que Lin Yu esquivó el ataque, los vientos de seis puños con un poder fuerte y destructivo cayeron al suelo y al río a su lado. Auge. Boom, boom, boom. El enorme rugido sonó como un trueno, resonando constantemente bajo el cielo nocturno vacío. El suelo sólido, frente al ataque de Jiwozuo, era tan frágil como el Tozu, y fue derribado directamente de pozos profundos uno tras otro. Numerosas gravas y terrones de tierra acompañaban al agua del río, cayendo del cielo como lluvia. La superficie original del río brillante fue bombardeada directamente hasta el punto donde se podía ver el lecho del río, y el agua clara del río también se volvió turbia. Son solo estos, los que no tienen ninguna influencia en Lin Yu. Después de esquivar el ataque de Wozhuo, la velocidad de Lin Yu ni siquiera disminuyó y continuó yendo hacia la oscuridad más profunda en la distancia. Pero Wozhuo y otros que lo perseguían sufrieron las consecuencias en este momento. El agua del río está mezclada con lodo, como una lluvia de lodo, no solo no redujo la velocidad de Lin Yu, sino que también los avergonzó como monos de barro. La figura de Lin-Yu frente a ellos se está alejando cada vez más de su vista. Rao e Isimou, que siempre ha sido indiferente, no pudo evitar sentir un poco de ira en su corazón en este momento. Capítulo 131. Persiguiendo, el poder de Tiamat. Una basura que tiene más éxito que fracaso. Eishimou gritó enojado, y Yiwotzu a un lado no se atrevió a decir nada, pero la ira en sus ojos mirando la espalda de Lin-Yu se volvió cada vez más intensa. Debes saber que durante cientos de años ha estado obsesionado con el manejo de la espada. El estado de ánimo de Aisimo se ha calmado hace mucho tiempo. Pero hoy, es debido a la locura del Yu y la basura de Jiwozu y otros que el estado de ánimo de Aisimo, que no ha fluctuado durante muchos años, comienza a fluctuar. El segundo tipo, las perlas y la luna. Con un grito bajo, una aura acilada surgió del cuchillo largo en la mano de Aisimo, y, y dos vientos de hoja de lavanda se movieron hacia la figura del Yu. El viento de cuchilla barrió el suelo, abriendo dos barrancos profundos. Las ondas de tierra crecientes mostraron la poderosa letalidad de estos dos vientos de pala. Sin mencionar el cuerpo humano, incluso el oro y el hierro siguen siendo vulnerables a estos dos vientos de hoja. En este momento, el desprecio inicial por la misión de Wii Higumi en la mente de Isimou desapareció. Solo quería matar a este joven espadachín que le había traído la humillación. De lo contrario, será difícil dejar ir la ira en mi corazón. Pero lo desesperante es que incluso la hoja de luna llena con una letalidad aterradora inspirada en la muerte negra Mo Chang Dao puede llegar al abismo. Pero todavía no pueden alcanzar la velocidad de Lin Yu. A sus ojos, la distancia entre los dos lados sigue siendo cada vez más grande. Hasta que los dos vientos de hoja se disiparon por completo, incluso la esquina de la ropa de Lin Yu no se tocó en absoluto. Este tipo es un conejo. Durante mucho tiempo, el perro persiguió a Isimu y los demás, y dijo algo estupefacto. La aptitud física de los fantasmas es mucho más fuerte que la de los humanos, y mucho menos tortuosa. No mires al perro de mediodía que balbucea todo el día, parece que se está muriendo, pero si realmente juega, definitivamente será más fuerte que la mayoría de los espadachines de nivel de pilar en el Ghost Killing actual. Equipo. Pero aún así, los tres solo pueden comer cenizas detrás de Lin Yu, y no pueden alcanzarlos en absoluto. Si otras personas vieran las figuras de estas personas ahora, definitivamente se sorprenderían. Porque la velocidad de las pocas personas hoy en día, incluso el automóvil actual, está lejos de alcanzar en el camino más suave. Ace Mou lo miró con frialdad cuando escuchó las palabras de Van Tian Invócame tu clon volador. Lin Yu no es tan rápido como los demás, así que esta es la única idea. Entre los varios avatares de Bantian Gou, el avatar llamado Kong es un hombre medio pájaro, con la espalda y las alas capaces de volar. Entre los tres, se estima que solo este tipo con habilidad para volar puede alcanzar a Lin Yu. Mientras pueda detener un poco la velocidad de Lin Yu, entonces Acey Mou tiene la confianza para mantenerlo por completo. Con respecto a la orden de Isimou, Mou, Gou, naturalmente, no se atrevió a hablar en contra de Mo que ya estaba al borde de la ira en este momento. Sin más preámbulos, la carne y la sangre de su cuerpo se retorcieron por un momento, y de repente apareció un hombre medio pájaro con la parte superior del cuerpo humano y la parte inferior del cuerpo de un pájaro con alas en la espalda y garras de pájaro en los brazos. Detén a ese espadachín. Bajo el mando de Bantian Gou, Kong -xi dejó escapar una risa extraña y voló hacia Lin Yu rápidamente con sus alas batiendo. Al ver la velocidad de Kong -xi elevarse en el cielo, la alegría brilló en los rostros de varias personas e incluso aceleraron el paso. Con la interferencia de Kong -xi, definitivamente no es un problema mantener a Lin Yu. Sin embargo, el movimiento de Kong -xi batiendo sus alas en el cielo también llamó la atención de Lin Yu. Mirando a Kong -xi que se acercaba a él en el cielo, Lin Yu sonrió. Es realmente ingenuo querer mantenerme. Lin Yu llamó al panel del sistema e hizo clic directamente en el centro comercial. Más de 1500 monedas de oro son suficientes para que Lin Yu entregue una pequeña pieza dejada por el gigante Hydra. Y con este pequeño artículo en la mano, Kongxi no puede representarle ninguna amenaza. Din, ¿quieres gastar 1200 monedas de oro para comprarte a Matt? Sí. Las monedas de oro en el panel del sistema desaparecieron rápidamente y finalmente se establecieron en el número 473. Tiamat. 25 poder de ataque en dedura. El ataque causará hasta 60% del poder de ataque, daño físico a otros enemigos cercanos. Inflige un daño mínimo de 12% AK, al enemigo más lejano. Para Lin Yu, el aumento del poder de ataque de 25 puntos no es suficiente para cambiar la situación actual. Lo que realmente puede salvar el asedio es el efecto especial de Tiamat. Aunque en comparación con el efecto de corte de la hidra gigante, el efecto de corte de Tiamat tiene un rango más pequeño y la bonificación de ataque también es mucho menor. Pero por ahora, no es difícil lidiar con el consi que fue dividido por el perro de mediodía. De hecho, incluso si no mató con éxito la olla de Jade, Lin Yun no entró en pánico si no podía comprar Tiamat. Porque, después de experimentar a los hermanos y hermanas Fallenji, y la olla de Jade hace un momento, la noche ha comenzado a volverse un poco más delgada. Dentro de poco, amanecerá. No queda mucho tiempo para Eishimou y otros, incluso si Konxi interfiere con su velocidad, Eishimou y otros definitivamente no podrán amenazar su vida en este tiempo limitado. Jajajaja, ja, ja, ja. ¿cómo te atreves a desobedecer los deseos de tu señor? Por favor, déjame morir obedientemente. Komshi estaba volando en el cielo, riendo extrañamente como un ave nocturna. Al mismo tiempo, hubo un grito agudo que ondeó en el aire y comenzó a extenderse continuamente, viniendo hacia Lin Yu. Esta es la técnica del fantasma de sangre del sistema de aire, con ondas de sonido destructivas de super alto decibelio, su poder puede malear a la víctima al mínimo, romper el tímpano e inmediatamente perder, Liao, el conocimiento. Sin embargo, antes de que la onda de sonido de destrucción en la boca de kong si se extendiera, Lin Yu de repente levantó la cabeza y sonrió. El cuchillo de rueda solar en su mano agitó hacia él desde el aire. Al ver las acciones de Lin Yu, Kong Shi fue ridiculizado. Justo cuando estaba a punto de reírse de Lin Yu, la escena frente a él hizo que los ojos de Kong Shi se apretaran y una mirada de incredulidad brilló en sus ojos. Con la espada en la mano, Eishimu pudo liberar el viento de la espada envuelto alrededor de la espada de la luna llena, eso se debe a que era un fantasma, y solo podía usarse con la técnica del fantasma de sangre. Pero, ¿qué pasa con Lin Yu? En el mejor de los casos, es un ser humano con algo de fuerza, un espadachín de nivel pilar. Pero en este momento, bajo la mirada de Kongxi, la acción ridícula de Lin Yu en su opinión, pero dos vientos de hoja rojas salieron corriendo de la hoja, viniendo hacia él con un agudo silbido. Kongxi, que originalmente desaprobaba, finalmente pagó el precio por su propio descuido. Capítulo 132. Rabia. Loco. La ira de Onima Zumbido. El viento de la hoja roja rápidamente cruzó el aire. En un instante, el cuerpo de Kong de repente roció oleadas de sangre, y hubo una lluvia de sangre en el aire, cayendo hacia abajo como una cometa con una cuerda rota. Aprovechando la falta de reacción de Kong Xi, Lin Yu se balanceó dos veces más. El viento afilado cortó las alas de Kong y al mismo tiempo quemó su cuerpo con llamas furiosas. Con el efecto de lesiones graves de Mortal Reminder, incluso si Kong si quiere confiar en su propia capacidad regenerativa para recuperarse de sus heridas en un corto periodo de tiempo, es solo una esperanza extravagante. Basura. Todo es basura. Aunque Eishimu estaba un poco sorprendido por el viento de cuchillas de Lin Yu, pero cuando vio que el plan estaba bloqueado nuevamente, todavía no pudo contener su ira y lo regañó con voz profunda. Jiwotsu y Bantiangou no se atrevieron a hablar a un lado punto entre los fantasmas, además de Gumi, Ei Eishimou tenía el estatus más alto. Sin mencionar regañarlos, incluso si fueron cortados por la mitad en el acto, no se atreven a quejarse. Pillar Destroying Blade. Tengo Equipo Infinito Capítulo 73 Autor. Rei Quan. Dijian Al ver que el cielo estaba a punto de amanecer, Eishimou guió a Jiwotsu y otros lo persiguieron de mala gana todo el camino. Sin embargo, está destinado a ser una búsqueda infructuosa. Finalmente, después de que Lin Yu 253 galopaba por un tiempo, el cielo comenzó a brillar con luz gris y blanca. Al ver esta luz blanca, Lin Yu detuvo sus pasos y miró detrás de él. Vi que Isimou y otros también se detuvieron, incluso si eran más fuertes que ellos bajo el sol, no eran diferentes de las hormigas que podían ser aplastadas hasta la muerte. Mirando a Eishimou y a otros parados en las sombras y mirándolo con codicia, Lin Yu tenía una sonrisa brillante en su rostro. Tengo que decir que Ghost Dance Su es muy educado. No fue suficiente para él decapitar a una concubina caída de Shangxian Lu en este momento, y ahora le envió especialmente la olla de Jade de Shangxian Lu. Si no fuera así, no sé cuánto tardaría mi tercer equipo en estar completamente sintetizado. A diferencia de ahora, a Kantan le faltan más de 300 monedas de oro. Lin Yu se quedó donde estaba, miró la ira en los ojos de Isimou y los demás, y de repente levantó la mano y levantó el pulgar. Frente a los tres, acarició suavemente entre los cuellos y cortó su garganta. Al mismo tiempo, se volvió hacia varias personas y comparó la forma de sus bocas. La próxima vez que nos veamos, será tu periodo, Ajup. Aunque no hay sonido, Lin Yu cree que Isimu y los demás aún pueden entender su significado. Después de todo, fue parado detrás de Isimu parece estar tan enojado que sus dientes están a punto de apretarse. Mirando la cara extremadamente molesta del enemigo, pero también mostrando su expresión impotente, es realmente algo muy refrescante. Después de provocar a Isimou y a los demás, Lin Yu caminó hacia el sol sin mirar atrás. Él, que estaba bañado por el sol, Eishimou y otros ya no podían representar ninguna amenaza. A medida que el sol se hizo más fuerte y brillante, iluminó todo en el mundo y disipó la oscuridad. Aunque Eishimu y los demás estaban llenos de falta de voluntad, no tuvieron más remedio que irse temporalmente. Después de todo, incluso si odian a Lin Yu, no pueden luchar contra Lin Yu bajo el sol. Eso no es pelear, se trata de morir. Si los tres se atreven a hacer tal movimiento, se estima que Lin Yu regresará para agarrar la cabeza sin decir una palabra, que es simplemente un pastel en el cielo. Ei miró la figura que se desvanecía de Lin Yu con un rostro lívido y finalmente regresó a la ciudad infinita con Yu y otros en la teletransportación de Ming Bu. Tan pronto como regresó a Ciudad Infinita, Ei sintió una ráfaga de viento sobre él. Es solo que no está dirigido a él, sino a Yu y Bantian Gou. Al mirar más de cerca, vio que era Ghost Dance Tsujiwumi en la plataforma alta. En este momento, un brazo se había convertido en un brazo gigante con carne y sangre retorcidas y venas abultadas. En la parte delantera del brazo gigante no hay una palma, sino una boca ensangrentada llena de colmillos afilados. Sin previo aviso, Bantian Gou y Jiwosu fueron tragados directamente por el brazo gigante manipulado por Gituchiji Muchan antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. En medio de los miserables aullidos, los dos quedaron completamente convertidos en pedazos de carne por todo el suelo. Pero tales pedazos de carne no son los únicos en la ciudad infinita. También hay dos playas: una es como jiwotsu, y otras, debajo de la plataforma alta, se están reuniendo lentamente tratando de regenerarse en este momento, y la otra está detrás de Uiwutsuji, donde está sentado Naruto. Basura. 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 Todo es basura. Basura, ¿de qué quiero que seas? El cabello negro de Higumi estaba extremadamente despeinado en este momento, y sus ojos tenían venas rojas y azules. Toda la persona obviamente cayó en un estado de ira incomparable, casi loco. El asunto de enviar personas para rodear y reprimir a Lin -Yu esta noche, a través del avatar del globo ocular de Naruto, Higumi vio todo en sus ojos y lo recordó vívidamente pero nunca pensó que envió una fuerza tan poderosa, pero aún así no pudo matar a Lin Yu. Incluso si ni siquiera lastimó a la otra parte, simplemente lo dejó decapitar a otro Shang -Xian y luego se fue fácilmente. Esto es simplemente un error imperdonable para Ghost Dan Zetsuji. Cuatro terminan. Cuatro terminan. Un total de cuatro terminando. Este poder es incluso suficiente para acabar con todo el equipo de matar fantasmas, pero ahora está plantado en el cuerpo de un pequeño espadachín joven. Es cierto que Gui Wutsuji admite que la fuerza de Lin Yu es muy fuerte. Pero en comparación con los cuatro mejores jugadores, la brecha sigue siendo enorme. Si Naruto no hubiera tenido la intención de rodear a Yu directamente para darle una oportunidad a Yu por temor a que la castigaran cuando se teletransportara, tal vez los cuatro unirían fuerzas, incluso si no pudieran matar a Yu. No permitirá que Yu se dé la vuelta y mate a alguien en su lugar. Si Tonma no hubiera luchado contra Yu con una mentalidad juguetona y se hubiera ido hasta el amanecer, todo esto no habría sucedido en absoluto. Todo está entrelazado ahora. El ridículo y la provocación de Lin Yu hacia varias personas hicieron que Gui Utsuji sintiera que la ira furiosa quemó casi por completo el nervio llamado razón. Era este tipo el que le había traído una gran vergüenza y humillación, pero ahora lo dejaba sano y salvo una y otra vez. Esta locura, esta ira, ¿cómo podría evitar que Gui Utsuji se volviera loco? Frente a la ira de Gui Utsuji, los ojos de Ace y Mou también parpadeaban de ira. ¿Lin Yu es una gran vergüenza para Gyurutsu Hiwumi, pero no es una existencia resentida para Ishimou? Capítulo 133. Intención de matar sin fin. Es solo que las cosas parecen estar fuera de su control ahora. Entre otras cosas, todos los presentes sabían que esta vez era la mejor oportunidad para erradicar a Lin Yu. Si esta oportunidad no tiene éxito, tome como ejemplo la actuación anterior de Lin Yu. La próxima vez que aparecerá, no sé cuándo será. E incluso si aparece, nadie sabe qué tipo de fuerza mejorará Lin Yu. ¿Quieres saber cuánto tiempo ha pasado desde la primera pelea con Tom no Para los fantasmas que casi tienen vida eterna, esto es realmente solo un abrir y cerrar de ojos. Lin Yu ha pasado de ser un espadachín ordinario a una existencia que todos temen. Si le das otro periodo de tiempo, no se convertirá la otra parte en una existencia a la que todos tendrán que admirar. Es como Higuo Yuan 1, hace 400 años, pensando en este resultado, la ira en el corazón de Girutsuji casi quemó su nervio llamado razón. Mirando los charcos de carne picada que se retorcían casi como si sus ojos estuvieran en llamas, salió una voz incomparablemente fría. Dame un seguimiento cercano de su ubicación. Una vez que haya algún rastro de él, a toda costa, absolutamente no como esta vez, debe ser decapitado y nunca morirá. Es absolutamente inaceptable, seguirá creciendo. Sí. mou respondió con una rara voz profunda: el dorso de la mano que sostenía el cuchillo largo en su cintura estaba abultado y sus ojos estaban desnudos. Lin Yu no sabía lo que sucedió en la ciudad infinita. Pero después de pensarlo un poco, uno puede saber que incluso con un gran esfuerzo esta vez, Guiwutsuji no pudo matarlo. El destino de Ace Mou y esos tipos después de que regresen, definitivamente no será mucho mejor. Presumiblemente, Guiwutsuji en este momento debe estar extremadamente enojado. Pero, ¿qué tiene esto que ver con Lin Yu? Su estado de ánimo actual es extraordinariamente despreocupado. Esta noche, cosechó más de 3.000 monedas de oro, casi sintetizó su segundo equipo legendario y agregó un par de botas rápidas. Piénselo, tiene mucho sueño quien vino a enviar almohadas. Sabiendo que a Lin Yu le faltaban monedas de oro, siguió enviando cuerdas sinuosas para hacerse más fuerte. Ghost Dance Tsuji Urumi, él es realmente una buena persona. Lin Yu se rió entre dientes, miró la deslumbrante luz del sol en el cielo y murmuró en su boca. Peleando casi sin descanso toda la noche, si fuera otra persona, incluso un espadachín de nivel de columna probablemente estaría exhausto. Pero para un monstruo con un físico extraordinario como Lin Yu, no hay carga en absoluto. Levantando los brazos hacia el cielo, hizo sonar un agudo silbido. Con la transmisión de la voz, el cuervo de Lin Yu voló rápidamente, se detuvo en su brazo y frotó la mejilla de Lin Yu con cariño. Esta pequeña cosa es muy inteligente, cada vez que pelea, se esconderá en la distancia y esperará en silencio la solución de la batalla de Lin Yu. Lin Yu nunca tuvo que preocuparse por nada. Llévame con Kana y los demás. Lin Yu no tuvo tiempo de explicar en detalle lo que sucedió antes con Kanae y Ganlu Temple Miri. Se estima que el grupo ahora está en camino de abandonar el distrito de Taito de acuerdo con su arreglo. Pero debo estar bastante preocupado en mi corazón. Ahora que el peligro se ha resuelto, es hora de regresar e informar sobre la seguridad. Después de todo, no es bueno preocuparse por la gente todo el tiempo. El cuervo gritó obedientemente, batió sus alas y voló hacia el cielo, abriendo el camino. Lin Yu lo siguió de cerca, con la velocidad de movimiento bendecida por las botas de rapidez, incluso si el cuervo volara con todas sus fuerzas, no perdería el rastro en absoluto. En el camino hacia Kanaui y los demás, Lin Yu miró el equipo actualizado en la columna de equipo de su sistema, y sus ojos estaban un poco más pensativos. No mires el momento en que jugó contra mo y otros esta noche, Lin Yu parecía estar confiado y tranquilo todo el tiempo. Incluso trae un poco de una actitud lúdica. Pero él mismo es más consciente del peligro. Con su fuerza actual, si se tratara de una pelea uno a uno, no debería ser un problema matar a Tom mo o y Wozuo. Sería un poco difícil lidiar con Mo. Se estima que la hidra gigante debe estar completamente sintetizada antes de que tenga la confianza para matar. Cero. Pero los dos chicos, mo y Wozuo, son realmente un dolor de cabeza. En el libro original, ambos eran existencias que rompieron los límites de los fantasmas. En otras palabras, incluso si estas dos personas fueran decapitadas por Sanoel Saber, aún podrían regenerar sus cabezas con su propia voluntad. Para matar a estos dos tipos, a excepción de que renunciaron a su propia supervivencia, solo hay luz del sol. Pero él no ve las habilidades verbales de Tanjiro, y cuando se enfrenta a él, es obviamente imposible que Black de Armo tenga ningún asesinato en la trama. Así que es bastante difícil matar a estos dos tipos. Es como dos caramelos de goma, no es fácil de matar y es muy fuerte. Casi todos los que son fáciles de matar en el devanado han sido asesinados por él. Se estima que si quiere aumentar las monedas de oro en una gran cantidad, solo puede atacar a Tom Mo Ban es solo que después de pasar por este incidente, si realmente encontrara a la secta One Siglis para atacar a Tonno, Gui Wuyou definitivamente no se quedaría de brazos cruzados. Me temo que eventualmente se convertirá en un asedio nuevamente. Parece que las cosas se están poniendo un poco problemáticas. Lin Yu se tocó la nariz cuando pensó en la actitud de odio de Giutsuji hacia él. Parece que he provocado demasiado a este jefe final, supongo que ni Jiguo Yuan, un fantasma de Wuhi lo ha odiado tanto. Al menos Jiwo Yuan no lo abofeteó, ¿verdad? Después de pensarlo, parece que la mejor manera en este momento es parar por un tiempo y esperar hasta que se sintetice mi hidra gigante, y luego salir a hacer cosas. Olvídalo, solo tómalo como unas vacaciones para ti, de lo contrario, ese tipo, Wumi, no estará dispuesto a calmarse. Como dijo lin Yu, decidió prestar atención. Punto durante este periodo de tiempo, todavía está en la sede del equipo de eliminación de fantasmas, por lo que puede tomarse unas buenas vacaciones para sí mismo. Pillar Destruction Blade. Tengo equipo infinito, capítulo 74, autor. Rey Quan. Jian, Espere hasta que su propia fuerza mejore aún más y luego intente encontrar una manera de resolver Tonmo. mo La única forma de matar a Tonmo mo con un rayo es hacer que Gyu no tenga tiempo de reaccionar acaba con la vitalidad de Kibutsuji poco a poco, para que la amenaza se haga cada vez más pequeña. Lin Yu, que se ha decidido, tiene una leve sonrisa en su rostro. Capítulo 134. Impactante, decapitar la cuerda es como sacrificar a un perro. Después de conducir durante más de 10 minutos, Lin Yu cruzó todo el distrito de Taito y llegó al distrito de Asakusa. Ya fuera la recapitación de la prostituta Taro anoche o la posterior batalla con Mou y otros, Todavía atrajo la atención de mucha gente, pero la mayoría de la gente solo se atrevía a quedarse en casa para comprobarlo. Estaba oscuro y no era muy real, aunque la gente se sorprendió un poco durante el día, no causó mucha conmoción. Casi después de llegar al distrito de Asakusa, después de cruzar dos calles, las figuras de Chanaui y su grupo aparecieron frente a los ojos de Lin Yu. Estas chicas, en este momento, están constantemente en camino con expresiones serias y nerviosas. Es realmente como lo que explicó Lin Yu antes de irse. Aunque todo el grupo estaba lleno de preocupaciones, nadie hizo 257 cosas extrañas. Porque todos saben muy bien en sus corazones que si Lin Yu realmente encuentra algo difícil de manejar, incluso si van, solo se retrasarán. Para no causarle problemas a Lin Yu, han estado soportando la preocupación y la ansiedad en sus corazones y se han mantenido alejados del distrito de Taito. Hermana Naui, hermano Lin Yu, él estará bien, ¿verdad? Sintiendo el cálido sol del sol, Zenzu no tiene ninguna alegría en su corazón en este momento, solo una profunda preocupación por Lin Yu. Bueno, no te preocupes, Lin Junio dijo que estará bien. Kanae forzó una sonrisa, consolando a Mako. A juzgar por su expresión, su estado de ánimo en este momento no es mucho mejor que el de Zenmu. Este chico malo, no siempre habla claramente. Esta mirada, ¿cómo puede esta mirada ser tranquilizadora? Butterflies mordió el labio inferior con fuerza, su rostro estaba lleno de preocupación e incluso las cuencas de sus ojos estaban ligeramente rojas. Aunque siempre le gusta enfrentarse a Lin Yu en tiempos normales, Die, Die Ren no está menos preocupado por Lin Yu que cualquier otra persona. La galujimili al lado no estaba tan activa como antes, ni estaba comiendo sin parar. Toda la persona es como un muerto viviente sin alma, y la cálida sonrisa de Lin Yu sigue apareciendo en su mente. Guau. Wow. No puedo soportarlo, quiero volver con Junior Lin. La imagen en su mente se hizo cada vez más clara. La nariz de Galus y Mili se hirió sus ojos brillaron, gritó en voz alta y estaba a punto de darse la vuelta y buscar a Lin Yu. Mili, ¿has olvidado la explicación que nos dio Junior Lin? No lo detengamos. Kanae agarró la mano de Ganluhimiri. Sus ojos también estaban rojos y su voz temblaba un poco, pero se aferró a Ganluhimiri con fuerza. Pero, pero no te preocupes por Lin Junio. Pase lo que pase, incluso si muero, todavía quiero estar con Lin Junio. Lin Junio es la primera persona que me trata tan bien. No quiero que Lin Junio tenga algo que hacer. Mitsuri estaba llorando y hablando. Lágrimas de cristal seguían deslizándose por sus mejillas. Curandero, en este momento, el grito familiar del cuervo sonó sobre las cabezas de todos. Cana y los demás levantaron la cabeza inconscientemente, y antes de que pudieran darse cuenta de lo que sucedió, escucharon una voz magnética resonando en sus oídos. Perdón por preocuparte. Sin embargo, estoy de vuelta. Mientras hablaba, un par de fuertes brazos los abrazaron a todos. En el momento en que escuchó esta voz, incluso Kanae, que siempre había sido muy fuerte antes, ya no pudo aguantar más en este momento. Las lágrimas corrían por ese hermoso rostro. Mirando a Lin Junio frente a él, había una sonrisa incomparablemente brillante en su rostro. Bajo el cálido sol, es tan encantador como una flor delicada. Bienvenido de nuevo, señor Lin. Después de que Lin Yu regresó, Zenzu y otros que estaban preocupados al principio se sintieron completamente aliviados y aliviados. Especialmente Mako y Butterfly Shinobu, cuando vi que solo Ganlu Mitsuri y Kanae regresaron anoche. Era como si el cielo se hubiera caído en sus corazones y pensaron que era la desgracia de Lin Yu. Afortunadamente, después de la explicación, los dos se calmaron un poco, pero cuando supieron que Lin Yu volvería a enfrentar el peligro solo, su estado de ánimo volvió a mejorar. Hasta ahora, finalmente se calmó. Lin Junio, ¿qué te pasó después de ayer? En una casa con dibujos de glicinias en un pequeño pueblo cerca de Tokio, porque tenía prisa por irme de Tokio, Cero. Kanae reprimió la curiosidad en su corazón todo el camino y finalmente no pudo evitarlo después de llegar a la casa de patrones de glicinas y le preguntó a Lin Yu en voz baja. Al escuchar lo que dijo Chanawi, Butterfly y Nobu y otros también prestaron atención, esperando la respuesta de Lin Yu. «En realidad, no es gran cosa. Es solo que cierto tipo se molestó un poco, así que disparó cuatro cuerdas para perseguirme. Pero está bien si no funcionó. Incluso maté a uno de ellos». Lin Yu explicó a todos con una sonrisa, como si estuviera hablando de algo que no era lo que había experimentado personalmente. «Es solo que después de recibir la respuesta de Lin Yu, las expresiones en los rostros de Wu y otros se congelaron por completo. Cuatro, cuatro terminan» eso die die soportó mirar a Lin Yu frente a él, como si tuviera algo ahogado en la garganta. Habló con cierta dificultad. Un, um. viento uno, viento tres, viento cuatro, viento cinco. Me fui después de matar a Shang Xianu y resultó ser el amanecer, por lo que tuvieron que rendirse. El tono de Lin Yu era tranquilo y no parecía ser gran cosa. Sin embargo, como miembro del equipo de Demon Slayer, especialmente para Kanae y Kanroji Mitsuri, quienes han experimentado personalmente la lucha con fantasmas del nivel de Kazuru. pero él sabe profundamente cuán peligrosa era la situación que Lin Yu enfrentó anoche 5-1. Cuatro devanados, para el equipo de matanza de fantasmas, cualquier devanado es una montaña que ha sido insuperable durante cientos de años. Ahora que los cuatro Shanxian se unieron, ninguno de ellos pudo hacerle nada a Lin Yu, e incluso mató a un Shanxian Wu. Incluso Wei y los demás, que se han acostumbrado durante mucho tiempo al poder de Lin Yu, sienten que les han arrojado una poderosa bomba en la mente en este momento. Había un espacio en blanco en el cerebro frito, un poco mareado. Parece que nada de esto es realidad, sino solo una visión. Entonces, señor Lin, usted mató a dos Shangxians anoche. Ganlu le miró a Lin Yu sin comprender, hablando como un sueño, con una expresión llena de sorpresa indescriptible. Capítulo 135. El firme sentimiento que sigue a la vida y a la muerte. A pesar de que siempre ha estado un poco nerviosa, a la naturalmente tonta Ganlu Jimili le resultó difícil aceptar este resultado por un tiempo. Fue realmente impactante. Eso fue una cuerda, no un pollo que fue sacrificado, simplemente decapitado tan fácilmente. Sin embargo, recordando que cuando ella y Kanai se iban, escucharon el gran rugido del trabajo original, y Ganlu Mitsuri lo sabía claramente. La verdad es definitivamente más peligrosa que lo que dijo Lin Yu, pero no quería preocuparse por sí mismo ni por los demás, Lin Yu evitó la parte seria y ocultó la parte peligrosa. Bueno, eso es todo. Mirando los rostros de varias personas en estado de shock, estaban llenos de expresiones de preocupación. Lin Yu sonrió suavemente y lo consoló. Está bien, no te preocupes tanto, estoy bien, no estoy lesionado ni nada. Hablando de eso, los que realmente sufren son esos fantasmas. Lin Yu estaba hablando, pero Kanae a su lado hizo algunos movimientos inesperados. Aui, que siempre ha sido bastante tímida acerca de la relación entre los dos, ahora se acerca a Lin Yu a la vista de todos y lo abraza. Lin Junio, si es la próxima vez, no nos dejes irnos de nuevo, ¿de acuerdo? Los ojos de Kanae estaban ligeramente rojos y su voz era un poco ronca. Miró fijamente a Lin Yu frente a ella, con una mirada de súplica en sus ojos. Para Anaui, cuando Lin Yu dejó que ella y Gan Lush y Mili se fueran anoche, estaba sufriendo en su corazón. Aunque no sabe qué tipo de peligro enfrentará Lin Yu, Chan Aui nunca ha odiado tanto su propia impotencia que no puede soportar a Lin Yu y enfrentarlo juntos. Especialmente después de irse, la preocupación por Lin Yu es aún más atormentadora. Ni siquiera podía imaginar cuánto se arrepentiría de la decisión que tomó hoy si esta fuera la última vez que los dos se encontraran. Ahora, al escuchar que Lin Yu dijo que conoció a Cuatro Shang Xian, un profundo miedo se extendió por su corazón. Aunque Kanae sabía que su pedido podría ser muy débil, no pudo evitar decirlo. Definitivamente trabajaremos duro para volvernos más fuertes, y podemos estar calificados para luchar codo a codo con el señor Lin, así que por favor no soporten esto solos. Sintiendo el calor en los brazos de Kanae y las palabras casi suplicantes junto a sus oídos, Lin Yu extendió su mano y rodeó suavemente a Kanae, Wei, mirando al resto de la gente, con una sonrisa en su rostro. Este mundo es ciertamente extremadamente peligroso y después de convertirse en un espadachín de Demon Slayer Squad, a menudo tiene que luchar contra fantasmas. Pero con gente que se preocupa por él a su alrededor, no parece haber nada malo en todo esto. Entendido, te prometo que no dejaré que te vayas de nuevo en el futuro. Lin Yu frotó la cabecita de Canal al ver la expresión que la hizo llorar de alegría, una dulzura brilló en sus ojos. El enemigo al que se iba a enfrentar no era un tipo ordinario. Es un grupo de cuerdas superiores. Frente a este tipo de enemigo que puede poner en peligro la vida en cualquier momento, Kanae y otros están dispuestos a enfrentarlo codo con codo con ellos mismos. Esta intención de vida o muerte no es solo palabrería. Sin embargo, durante este periodo de tiempo, tenemos que descansar por un tiempo y, por el momento, este tipo de cosas no sucederán. Descansar. Kanae levantó la cabeza confundida, su carita enrojecida. En ese momento, volvió en sí y se dio cuenta de lo vergonzoso que era su comportamiento. Bueno, planeo regresar al cuartel general después de un tiempo y esperar a que los fantasmas relaje su vigilancia por un tiempo antes de elegir atacarlos. Lin Yod dijo con una sonrisa, la sonrisa en la esquina de su boca era extraordinariamente brillante. Después de todo, soy una persona que presta atención a la reciprocidad. Al escuchar las palabras reciprocidad, Kanaui no pudo evitar pensar en la última vez que Lin Yud dijo eso, y los tomó para matar a Unsh y a Xian. Ahora, sí. Reciprocidad. Ya que estos tipos se atreven a perseguir a Lin Junio, matemos a otro shanxian la próxima vez y mostrémoslos. Ganlu dijo emocionada, con una mirada de entusiasmo y anticipación. Yo también ayudaré. Zenmo también levantó la mano y dijo, Butterfly resopló suavemente, se frotó la punta de la nariz que ahora estaba un poco roja y dijo en voz baja con un poco de arrogancia. Ya que dijiste eso, yo también te ayudaré. Pero no estoy aquí para ayudarte, es solo mi deber como espadachín del escuadrón Demon Slayer, canary que acababa de ser engañada por un tiempo, miró fijamente la mirada emocionada de la multitud e inconscientemente levantó la mano como Zenmao. Al ver que ese pequeño como Chanel vino a unirse a la diversión, la sala estalló en risas, la alegría de todos. Pillar Destroying Blade. Tengo equipo infinito capítulo 75 autor: Rey Quan Vigían. Mientras Lin Yeo y otros discutían estos asuntos, la sede del equipo de matanza de fantasmas también recibió un mensaje de la casa de los patrones de glicina. "Jiaozai, hay noticias sobre Lin Junio." En la espaciosa habitación, Yuyami Yayasiki estaba sentada en los escalones de madera del patio trasero, sintiendo la brisa y el sol en el aire. Al escuchar lo que dijo Ubuyasiki Amane, giró la cabeza y sonrió, y estaba a punto de hablar, pero tosió violentamente. Al ver esto, Ubayasiki Amane se apresuró a acariciar suavemente la espalda de Ubayasiki Yoya, con cara de preocupación. Está bien, está bien, no te preocupes por nada, es solo un viejo problema. Cuénteme sobre la situación actual del señor Lin. Si no recuerdo mal, parece que recibí una carta de Kanae hace algún tiempo, diciendo que van a buscar rastros de Shangxian. No sé qué pasó con estos niños, Miyayashiki Yoya sonrió suavemente y se tocó la comisura roja brillante de su boca. Al ver a Yoyayashiki así, Amane suspiró en silencio. Debido a la maldición traída por Onimi Yatsuji, la salud de Yoya Ugu empeora cada vez más. Según la práctica de la familia Ubuyashiki, es básicamente difícil vivir más allá de los 30 años. Yo ya también parece estar a solo unos años de distancia. Al pensar en esto, Miyashiki Amane se sintió un poco triste, pero no reveló nada, pero tomó el papel de carta en su mano y dijo en armonía: "Junio es muy fuerte y con la ayuda de Kanae y otros, estará bien." Déjame ver qué dice la carta. Diciendo eso, Villayasiki Amane miró el papel de carta en su mano, pero quedó completamente atónita cuando lo vio. Había una expresión de incredulidad en los ojos claros y brillantes, e incluso la mano que sostenía la carta comenzó a temblar inconscientemente. Su respiración también se volvió un poco corta y su pecho continuó latiendo violentamente. Capítulo 136 el sol que trae esperanza, la obstetra ya que llora de alegría, parecía como si hubiera visto algo increíble. Aunque Yuyao Buyasiki no puede ver, su oído sigue siendo muy agudo. Después de sentir que la respiración de Amayasiki Amane a su lado parecía volverse un poco corta, se sobresaltó un poco, pensando que algo desafortunado había sucedido. Inmediatamente extendió su mano para acariciar la mano que sostenía a Amiyasiki Amane, y dijo con voz profunda: Tianjin, ¿qué decía la carta? Carta, Ubuyashiki Amane miró el contenido del papel de carta y la emoción alegre en su corazón estalló. Quería contarle las buenas noticias a Yoyashiki, la obstetra, lo antes posible, pero parecía tener algo bloqueado en la garganta y no podía hablar. Al final, miles de emociones se convirtieron en un sollozo de alegría. Tianjin, Yuya Ubuyashiki se sintió un poco ansioso, queriendo saber qué pasó. Pero ahora que Yuya Tianjin está en tal estado emocional, no es fácil para él instarla, pero su corazón sigue hundiéndose. Originalmente, recientemente, Tokito Muichiro, quien lo había estado persuadiendo en vano, también decidió unirse al Demon Slayer Squad. Junto con el ascenso de Lin Yu, se puede decir que la moral de todo el equipo asesino de fantasmas ha revivido, especialmente el extraordinario talento de Lin Yu y sus hazañas de decapitar las 12 lunas fantasmas. Todo esto ha dejado una profunda impresión en la gente de Ghost Killing Squad. Pero si hay algo mal con Lin Yu, no solo dañará la fuerza del equipo asesino de fantasmas, sino también un duro golpe para la moral. Justo cuando Yoya que estaba cada vez más ansioso, Amano que finalmente se recuperó de la alegría reprimida durante mucho tiempo. Temblando, tomó la mano de Yoya Yashiki y anunció las buenas noticias con voz entrecortada. Éxito. Lin Junio y los demás tuvieron éxito. Mata a Kamizuru que se esconde en la calle de las flores de Yoshiwara. Al escuchar esta noticia, todo el cuerpo de Yoya Ubuyashiki pareció estar un poco rígido e inmediatamente se levantó abruptamente, tambaleándose un poco. Al ver esto, Tianjin, el obstetra del lado, dio un paso adelante para apoyarla. ¿Exitoso? ¿Realmente mató a Shangxian Lu? Ubuyashiki Yoya preguntó con voz ronca, con un tono urgente. ¿Exitoso? ¿Realmente exitoso? Una vez más confirmado por Ubayasiki Amane, Ubayasiki Yoya tenía una sonrisa en su rostro. En el rostro lleno de lesiones, la sonrisa se veía un poco horrible, pero podía sentir la alegría del corazón. Exitoso, exitoso, jajajaja, la sonrisa se hizo más y más grande, y finalmente Yoya Ubuyasiki no pudo evitar reírse a carcajadas. En tiempos normales, sin importar qué tipo de noticias enfrentara, Yuyao -Yu Buyasiki siempre estaba muy tranquilo y calmado, con una expresión amable todo el tiempo. Nunca ha habido cambios de humor excesivos, pero esta vez realmente no pudo evitarlo. Devanado. Devanado. Estas seis montañas que han estado presionando al equipo asesino de fantasmas durante cientos de años finalmente se rompen frente a Lin Yu, una estrella en ascenso. Aunque solo es Shangxian Lu, todavía hay cinco más fuertes. Pero esto también es una buena noticia impactante, ¿cuántos años. Antes de que apareciera Lin Yu, y mucho menos matara a Shang Xian, el equipo de matanza de fantasmas ni siquiera pudo obtener noticias sobre fantasmas de nivel Shanxian. Todos los espadachines que habían visto el fantasma sinuoso murieron. Los fantasmas de nivel sinuoso siempre han sido un tema tabú entre los espadachines. A juzgar por los registros anteriores, incluso un espadachín de nivel de columna es más o menos desfavorable frente a Shanxian. Pero ahora, Lin Yu decapitó descaradamente a un Shanxian, e hizo lo que dijo. Yu ya Buyasiki no solo está feliz de que haya una montaña menos presionando al demon Slayer Squad, sino también feliz de que el demon Slayer Squad se esté volviendo más próspero. ¿Cómo está Lin Junio ahora? ¿Dónde está ahora? Estás lastimado. Después de recuperarse de la emoción, Yoya le preguntó apresuradamente a Mayasiki Amane como si recordara algo. Si Lin Junio está herido, no importa dónde esté ahora, envíe a alguien para que lo traiga de inmediato, no importa qué método se use, debe curarse a toda costa. Al ver la mirada ansiosa de Yoya Ubuyasiki, Amane Ubuyasiki no pudo evitar reírse. Ella estiró la mano y le dio unas palmaditas en el dorso de la mano, diciendo en voz baja. Juniorin está bien ahora, no te pasa nada, ya no tienes que preocuparte por eso. Pero hay otra noticia, no lo dije, espero que estés mentalmente preparado. Esta noticia puede, está bien decirlo, no importa cuáles sean las noticias, estoy preparado en mi corazón. Ubuyasiki Amane frunció los labios, como si tratara de ocultar su sonrisa. Eso no es necesariamente el caso. Diciendo eso, Ubuyasiki Amane tosió dos veces y su tono se volvió serio. Después de decapitar a Shangxian Lu, el señor Lin le pidió a Kanaui y a otros que se fueran primero, y se enfrentó solo o a los cuatro Shang Xian enviados por Liu tsuji para asediar. Al escuchar esto, la mente de Yuyami Yasiki se sorprendió. Incluso si sabía que Lin Yu estaba bien por la boca de Tianjin en este momento, no pudo evitar sentirse sorprendido por lo que le sucedió. Asedio de cuatro vueltas, esto simplemente no tiene precedentes. Sin embargo, frente al asedio de los cuatro Shang Xian, Lin Junio se defendió descaradamente y, después de decapitar a Shang Xian Wu nuevamente, salió ileso. Auge. Zhu Yao quien escuchó la noticia, era igual que Kanae y otros. En este momento, todo su cerebro se conmocionó por la noticia y se quedó en blanco. Sus labios temblaban y quería hablar, pero no salió ningún sonido. Y, mató a otro Shangxian. Sí, mató a Anu, que era uno de los sitiados, y lo mató. Ubuyashiki Amane dijo con certeza: Lee Lizao. Adiós, Miyasiki Yoya, vi la expresión compleja en su rostro, como reír y llorar. Obviamente esta noticia también causó un gran impacto en Miyasiki Yoya. Señor Lin, señor Lin, Ubuyasiki Yoya murmuró en voz baja, levantando la cabeza como si quisiera mirar hacia el sol en el cielo. Pero una lágrima que representaba alegría se deslizó lentamente por el rabillo del ojo. Para el escuadrón cazafantasmas, que ha experimentado cientos de años de luchas oscuras, como el protagonista contemporáneo Yoyaoguya City, puede sentir la conmoción y la alegría de todas estas cosas traídas por Lin Yu al máximo. Durante cientos de años, el equipo de matanza de fantasmas apenas puede sobrevivir en manos de fantasmas. Después de ser destruido varias veces, persistió tenazmente mientras se demoraba en su último aliento, tal vez incluso él mismo no podía ver ninguna esperanza. Pero hoy en día, la apariencia de Lin Yu es como el sol naciente que atraviesa la oscuridad y trae innumerables rayos de luz. Capítulo 137 Carnaval del Ghost Killing Team, ganando monedas de oro sintéticas. Lin Yu, luchando en la oscuridad, avanzando a tientas sin ver ningún futuro, trajo esperanza al equipo asesino de fantasmas. La montaña que alguna vez fue grande ya no es un obstáculo. ubuyashiki Yaxiqiao y ya puede pensar que si todos saben sobre la decapitación de Lin Yu de dos cuerdas superiores. Qué emocionante sería esa escena. Tian informa a todos que Lin Junio mató a dos Shang Xian. Cuando el señor Lin regrese, debemos celebrar sus logros. Lin Junio, él es la esperanza de nuestro equipo de matar fantasmas en la oscuridad. La voz de Yuyao Buya sí que estaba llena de calma, pero también llevaba anhelo y anhelo de esperanza futura. En este momento, además de su temperamento gentil y primaveral, parece que por primera vez tiene emociones llamadas positividad y esperanza. No te preocupes, incluso si no me cuentas sobre esto, se lo contaré a todos. Después de todo, nuestro equipo para matar fantasmas ha estado en silencio durante mucho tiempo. En comparación con matar la cuerda inferior, matar la cuerda superior es el último espacio que realmente atraviesa la oscuridad y permite que las personas vean el rayo de luz. Y tal como pensó Yuyao Uyashiki, después de que Yasiki Amane anunciara la noticia. Todos los miembros del Demon Slayer Squad que sabían sobre este asunto, ya fueran los 257 Swordsmen o los miembros de Identro que estaban a cargo de la logística, o la casa de las mariposas y la aldea de los Swordsmiths. La primera reacción de todos fue alegría. Llorar de alegría. Sabes que es sinuoso, pero nadie lo ha visto en cientos de años. Todo el equipo de matanza de fantasmas cayó en un mar de carnaval con la noticia de que Lin Yu mató a dos Shanxian. Tal escena es difícil de ver incluso durante el Año Nuevo Chino. Todo el equipo de matanza de fantasmas ha sido suprimido durante demasiado tiempo, incluso si nadie tiene una vida larga para experimentar cientos de años de oscuridad. Pero el tono de todo el equipo asesino de fantasmas siempre ha sido así: luchando contra fantasmas, sacrificándose, el ciclo se repite. Quizás al principio, todavía pensaba que podía matar a Omi Maitsuji para acabar con todo. Este es el deseo de todos, pero ahora, antes de Lin Yu, todo lo que el equipo de matanza de fantasmas puede hacer es matar fantasmas y proteger a la gente común tanto como sea posible. En cuanto a Ghost Dance Tsuji, parece un sueño inalcanzable. Pero ahora, este sueño parece encenderse con una chispa llamada esperanza, y se revigoriza. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.